De cualquier forma, quiero declarar públicamente que Walter Aniston, para mí, es un pelotudo. No tocar, peligro de muerte. Oh, no tocar las tibias y las calaveras. No sudar, venir más allá. Verte correr, verte pedirme más. Si volviera a nacer, repetiría. Si volviera, me daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi cuerpo. Tus manos de mi lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves. Ya sabes que me entra la primera. Ya sabes cómo soy. ¡Bienvenidos! Para que pare todo. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! No tanto para mí, pero feliz domingo para todos los que están del otro lado. Perdió Boca, vino mi padre, vino mi abuela, lo vimos acá. Mi papá es de River, jugó Boca-River en Argentina y Boca acaba de perder 2-0. No patearon al arco. Desastre, desastre. Benedetto, gracias. Gracias por todo. Volvé, volvé, ya está. No juegues más, no juegues más. Bien, hoy yo siempre les digo, tenemos un programón. Hoy no. O sea, si tienen que hacer algo, no sé, ir a pasear por el parque, ir a comer una tapa, ir a caminar por los bosques de Palermo, vayan. ¿Quieren ver a Meraquio? Vean a Meraquio. Pueden ver a que quieran. Hoy no, vayan, vayan yendo. 277 personas, yo no puedo creer por esto. Bueno, pará, vamos un segundo. Porque tengo que hacer un llamado. Obviamente no, nunca les aviso a las personas que llamo, entonces por ahí no atienden, pero vamos a ver, ya es tarde. A ver. Le quiero agradecer al Hombre Abeja que puso un bizum antes de que empiece el programa. Gracias, Hombre Abeja. Igual este no es el Hombre Abeja, es otra persona. A ver, un segundito. Vamos a ver si me atiende. Por ahí no atiende, está durmiendo, es un hombre grande. No va a atender. No me va a atender. Atendé. Yo sé que estás del otro lado. No me va a atender. Vamos, millonario, dicen acá. Están re locos. Bueno, no me atendés. Espero que me atiendan un rato, porque les cuento, ¿vieron el último video? Bueno, Pablo y su mujer, Luciana, se fueron a Cambados y ya los recibió Severo. Y lo estaba llamando a Severo, pero parece que está durmiendo, porque es un hombre mayor, Severo. Severo es un hombre grande. A ver, Severo, atendeme. Ahí está. Dígame. ¿Cómo dígame? ¿Qué tal, Severo? Desde Argentina lo está molestando Walter Aniston. No estarás en vivo, ¿no? Estoy en vivo, Severo. ¿Cómo estás? Mejor que tú. Mejor que yo. Bien. Quiero que le cuentes a la gente que está del otro lado cómo llegaron Pablo, su mujer y su hijo. Bien, llegaron muy bien. Bien. Llegaron perfectamente, cansados, agotados. Sí. Pero felices y contentos. ¿Ya están en una casa? ¿Ya están bajo techo o los haces dormir afuera hoy? Están. Estamos ahora en su apartamento. Ah, ¿estás ahí con ellos? Hablando. Sí, cenando. Ah, bien. ¿Qué les diste de cenar? Ah. ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? Ah, pues mira. Queso gallego. Sí. Embutido, también gallego. Unos mejillones que han sido un éxito. Espectaculares. Mejillones. Un poquito queso. De pan de Galicia. Pan de Galicia. Estrella Galicia. Estrella de Galicia. 1906. Sí. 1906. Otro éxito. Sí. Y una pizza. La pizza es lo que menos éxito tiene. Bien. ¿Te puedo pedir si me pasás con Pablo? Sí. Vale, vale. A ver. Gracias, Seba. Sí. A ver, va el argentino que acaba de emigrar para que no vio el programa. Acá hay una persona que dice: me suscribí ayer gracias a mi marido. Gracias. María Fernández López. Antonio. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? ¿Llegaron bien? Espectacular, la verdad que bien, el viaje de juntos, sí. todo excelente, llegamos y bueno, nos fue a recibir sede, estuvimos comiendo, pasando un poco, recorriendo la zona y
y bueno, ya ocupamos el piso y está excelente, la verdad que 10 puntos. Bueno, ¿cuándo vuelven? Creo que el 1 de junio de 2815. Ah, ya no volverían entonces. Bueno, la semana que viene vamos a hacer un video para ver cómo andan. Bueno, se escucha como el tuje. Pásenla lindo, vean el programa, porque me parece que no estaban viendo el programa. Es la verdad una vergüenza. Pero bueno. No estábamos comiendo. Y bueno, rica, la mejor compañía es este programa. Bien. Lo sabemos, pero lo vamos a ver. Listo, un beso para todos, pásenla lindo. Un abrazo para todos. Chau, chau. Bien. Llegaron bien, ya está, los atendió Severo. Todo bien. Bueno, hoy tenemos un programa hermoso, la verdad que es lindo. Tenemos un calvo, un joven, una señora y una señorita. Me parece que presenté bien, me parece que es así. A ver, ustedes van a decir qué presento primero, como siempre. Igual tenemos la encuesta, perdón, siempre me olvido de la encuesta. ¿Qué votaron en este momento? Votaron 265 personas y hoy no fue referida a mí, porque después dicen que nada, todo referida. Bueno, usted es, puntos suspensivos. A ver quién. Ah, bien, vamos con el menos. Argentino en España u otros países, o sea que llegan a España después que ven los videos y ya se olvidan. O sea, hay 10% nada más que lo ve. Después, soy del FBI y te estoy investigando el 18%. Argentino, vivo en Argentina, el 21%. Y lamentablemente ganó el español de España con el 52%. Es un aplauso mínimo, la verdad que... A ver Argentina. Bien, voy a finalizar la encuesta. Saludando a todos. Espera que... Acá, bien, acá estoy bien. No sé si me escucha bien, no sé. Vanina, que es miembro del canal. JRC, hola Pablo y Severo, felicidades. Dice, está Aquilino, Daniel, Alberto Souto, que también es miembro. Nena Buena, Edu, Vincent, Diego Castro, Fer Carrillo, Vanina, Antonio, Miguel, J. Hernández, Juan García, otro más Juan García, El Metalero, desde Entel, que nos escuchaba una comunicación tan chota. Bueno, es la comunicación de España, acá se escucha perfecto, Metalero. Fer Carrillo, que es miembro. Yajaira desde Venezuela. Verónica Bognani, bien. Bueno, vamos a ir presentando. Usted ya sabe, ahí está el profe también, que lo vi a Juan García, el otro Juan García. Bien, está Alejandra por ahí. Eduardo Sidoli, mi amigo Eduardo, ¿cómo andas? Eduardito, ¿todo bien? Bueno, somos 558, vamos a ir presentando, ya está, basta, vamos a ir presentando. No les quiero contar que me corté toda la mano porque yo no sé si... ¿Las persianas? ¿Vieron las persianas de esas? Bueno, yo a mi hijo se la arreglé a principio de año la persiana porque cuando nos mudamos acá, Dios mío, y ahora está... Arreglamos y volvió a salir la humedad, ya es de cimiento esto, no se puede arreglar más. Y mi hijo le digo, tené cuidado, por favor, cuando subís la... Y mi hijo, obviamente, 19 años, le chupa todo un huevo, el total, el boludo va y lo arregla. La hizo mierda. Entonces yo como un boludo ahí dándole, me corté todo. No tengan hijos adolescentes, no tengan. ¿A quién presento? Vamos a presentar a una persona en Tucumán, Argentina, femenina, a un, no sé si decirlo, ex, digo ex, a ver el invitado, ex policeman. Lo podemos decir, ex, para que se está peleando con alguien del fondo. ¿Está bien? ¿Digo o no? No lo digo. Bueno, sí. Haceme seña, boludo, si no veo. Bien, sí. Dice, ex policeman. O un calvo que está en Saavedra, con barba, es un vikingo. Y tenemos después una representante argentina en Italia, que se quiere ir a vivir a España y está preguntando. Y todo, dije, bueno, vení al programa y ya está. Más fácil. ¿A quién presento? 583 ahora dice Taonga. El calvo, dice Dani, tucumana, pará que me está haciendo, ahí está, este teléfono que tiene los huevos. Esos likes, por favor, muy bien, Tabonga, fomente los likes. Tucumana, dice Camila, y es miembra. Y como es miembra, Camila, que ya va a salir en el programa, ex polis, dice Santos, tucumano, está muy peleado esto. Susana se pone nerviosa. Hola, no me nombraste como miembra, dice Susana Lupía. Ahí está, ya está. Carlos Benítez, que también es miembro. Bueno, vamos a ir con la tucumana, que la tengo más cerca. Ella se peinó para la ocasión. Es bastante aguerrida. Yo la escucho a veces, me manda un audio de hora y media, más o menos. Y aguerrida. Y a mí me gusta, porque se lleva muy bien con el marido, que ya salió en el programa, y comparten el audio. Entonces vos por ahí estás... Hablando con ella, ella te manda un audio, dice, oh no, Juan Carlos, y viene Juan Carlos y dice, sí, es verdad,
Que me lo desmienta, que me lo desmienta al aire. Bien, la vamos a presentar con un fuerte aplauso y ella también va a aplaudir. Es Cecilia, que está... ¡Bienvenida! No. Sobra. Acá se entra aplaudiendo, Cecilia, vamos de nuevo. Está en Tucumán, está riéndose desde Tucumán y va a entrar aplaudiendo. ¡Bienvenida, Cecilia! ¿Te escucha? Se escucha perfecto. ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. ¿Estás una muy abrigada? ¿Una hora y media el audio? Hora y cuarto. Pero pará, ¿estás no, muy abrigada? No. Bien. Nada. Bien. Hace calor acá, 29 grados. ¿Cuánto? 29 grados. ¿Cómo se duermen con 29 grados en septiembre estamos, ¿no? Octubre. Pero hermoso. ¿Y en verano a cuánto llegamos? Y a 55.000 más o menos. Y ahí te transpira todo. Muy alto, sí. Mucha humedad. Bueno, ¿a quién presento? ¿A un argentino en Argentina? ¿A otro argentino en Argentina? ¿O una argentina en Italia? Vos me dirás. ¿Quién dice? ¿Yo? Claro. Al argentino en Argentina. ¿Pelado o querés con pelo? Con pelo. Bien. Yo voy a blanquear esto. Armé el programa muy rápido porque se me canceló algo todo último momento. Entonces le dije, me dice, ¿qué hace Gonzalo? Me dice, sos una estrella, me estás llamando a mí. Sí, ya sé, soy una estrella. Le digo, te estoy llamando a vos. Hace cinco minutos. Así que no sé qué va a contar. Y le digo, ¿querés salir al aire? Pero por supuesto, para mí es un honor. Es más, mirá, estaba en el entierro de un familiar muy cercano, pero prefiero salir en tu programa. Bueno, gracias, le digo yo. Gracias, Juan. Sí. Y se vino, ahí está. Le damos un fuerte aplaudí, Cecilia, por favor, te lo pido, que es una consigna muy sencilla. Dale. ¿Se pueden ver las manos de Juan Carlos de atrás, como aplaudiendo? No, Juan Carlos está viendo el vivo en otro lado. Bueno. Le damos un fuerte aplauso a Juan, que está, ahora le vamos a preguntar dónde. ¡Bienvenido! Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Mal, la verdad que ofendido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, porque me gusta que levantes. Tiempo. Te digo ¿cómo, que me da vergüenza, que no quiero salir, porque yo... Y ahora que te digo, sí, listo, lo presentás como diciendo, váyanse a hacer unos trámites. Pero es verdad. A ver, yo te pregunto, ¿sos un invitado jugoso al que le vamos a sacar mucho jugo? ¿Vos decís? Pará, propuesta indecente de temprano. Bueno, pero en el sentido del contenido. El contenido, ¿tenés una historia? Pero bien. Está mi familia. Bien. Tenemos que entrenar con Cecilia el tema del aplauso. Ceci, estás entrando tarde con delay al aplauso. O sea, cuando yo presento es al toque el aplauso. Si no, es como que no le falta el punchi. Bien. Juancito, ¿querés a un pelado, a un calvo o a una chica en Italia? Pelado y calvo, ¿la diferencia cuál sería? Porque calvo, bueno, si vas a mirar vos. Sí. Bueno, o sea, si le decís pelado no te va a entender nadie. Te van a decir calvo, tenés que decir. Es verdad. Bien, es lo mismo que te digan coger acá y coger allá. Si coges acá, es una suerte, coger allá es agarrar. ¿Se entiende? Capaz que suerte también. ¿Qué quieres? Al calvo. Vamos al calvo entonces. ¿Ustedes vieron la serie Vikingos? Bueno, este hombre salió de esa serie. La verdad, me da miedo. Me da miedo. Yo si voy caminando por una vereda, por una calle, me cruzo. Digo, si lo veo caminando, me cruzo, porque me va a caer a trompada. Le damos un fuerte aplauso a... Dice que no. Bienvenido. Cecilia, por favor, te lo pido. Es tu momento. Ya está preparada. Muy bien. Levanta la mano vos también. Preparémonos ya para el aplauso, porque si no, así sale. Bien. Cuando yo digo, y bien española. Ya, exacto. Digo, Mariano, cuando termine de decir bienvenido, ahí aplauden. Ajá, bien. Mariano, bienvenido. Pará, Mariano. Entraste muy bien vos, pero espera. Mariano, bienvenido, y se quedaron 30 segundos esperando. No es tan difícil la consigna. Por favor. Mariano, vámonos. Levante las manos y júntenlas. Sepárenlas un poquito. Ahí está. Ahí. Yo digo bienvenido y termina el O y se aplaude. Mariano, bienvenido. Gracias, Mariano. Bueno, me levantaste del directo. Cecilia, estás con delay. Ahora, ya bajamos a 5 segundos, pero ya va mejorando. Va mejorando el delay. Bien, ¿viste? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, por suerte. ¿Por qué tanto abajo y tan poco arriba? ¿Se explica eso? Sí, a ver, se explica que a los 20 años me quedé pelado. ¿20 años? Sí, y esta compulsión por tener pelo tenía que derivar por ahí. Te regalaron un peine y dijiste, bueno, me dejo la barba como para peinar algo. Exacto, exacto. Bien. Tal cual. Está bien. Está bien. ¿Te querés ir a España vos? Sí. Bien. ¿Podés? Estamos en eso. Bien, ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, ya no les voy a preguntar a quién vamos a presentar porque queda una más. A ella también la llamé hace 5 minutos y accedió, me pidió un dinero en euros. Y dije, bueno, está bien, te lo deposito. Y la había... Sí, sí, dice que no. Acá, sí, sí, yo le deposito a través de... bien, la vamos a presentar. Ella está en Sicilia, tierra de los mafiosos, ¿no? Cualquier película que vos ves, ¿dónde? De Sicilia. Así que la vamos a recibir con un fuerte aplauso a ella. A ella, se llama Romina. Muy bien. No, todavía no. Ahora te está adelantando, Cecilia. Todavía no está adelantando. Por Dios, no es tan... Digo, bienvenido y aplauden. Es una consigna sencilla. Bienvenida. Ahora, no, vamos a decir, bueno, vamos a decir al revés. Romina, bienvenida. ¿Por qué te... ¡Cecilia! Pará. Cecilia, por favor. Por favor, Cecilia. Esto, 727 personas ahí del otro lado. ¡Ay, Dios! No. Romina. Me vamos, está haciendo Romina. Pasar vergüenza. Por favor. Romina, cuando digo bienvenida, aplaudimos. Romina, mira la gente, aplaude. Romina, bienvenida. Ahora sí. No es el aplauso. Por favor, ayúdenme. Bueno, vamos a arrancar. Ahí está. Hola. La gente aplaudiendo, muy bien. Mariano tiene el mal de lesa. No entendí, Jesús, explícamelo después. Nena Buena, que está por ahí. Lina Lentini. Ariel Jaime, ¿cómo andás, Ariel? Bueno, todos. Hay muchas historias para contar. Hay unas que se parecen, que hay algo encadenado que ya lo vamos a contar también en el directo. Se van a sorprender. Hola Silvina Graf, hola Genoveva, hola Martín 22, hola Martíncho, Maximiliano. Bueno, quiero empezar por Romina porque, a ver, Romy, vos me mandaste un mensaje. Estoy en Italia con mi marido, ¿no? ¿Estás con tu marido? Y mi hijo. Y mi perro. ¿Con tu hijo? ¿Tu marido y tu hijo? Y mi perro. Pará, no. Y un perro. Sacate los auriculares, sin auriculares. Sácatelo, vas mejor. Sí, se escucha mucho mejor. A ver ahora, hola. ¿Ahí? Ah, sí, ahí mucho. Sí, mucho mejor. Sí. Escúchame, Romy, me mandaste un mensaje. Gonzalo, te admiro, bueno, sos dotado, todo lo que vos quieras, lo que vos siempre me ponen todos. Y después... Exacto, me pusiste, vivo en Italia, pero me quiero ir a España. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? La cultura es como que son divinos, ¿eh? La verdad que acá en Italia son divinos, que son un montón, pero sí. Es como que la cultura son un poquito cerrados y sí. Queremos otra cosa. Eso, culturas cerrados. ¿En qué? Dame un ejemplo de cerradez, a ver, porque no entendí el cerrado. Claro, es como que, o sea, no conozco España, pero solo por los videos o por YouTube, por ustedes que hacen estos videos. Pero sí. Es como que España está más avanzado en cuanto a la sociedad o pensamiento. Acá sí. En Italia son muy cerrados en cuanto a eso. Y, bien. Y es como que uno está pidiendo otra cosa. Bien. Eso. ¿Vos ahí de qué trabajan? ¿Cómo viven? ¿Llegan bien a fin de mes? Mi marido estuvo trabajando 3 meses en un camping, yo estuve trabajando en un bar. Ahora estamos esperando a la ciudadanía que nada... Nada, falta, porque ya hace rato que mandaron las pecas a Argentina, hace 45 días, nada más el consulado, ¿cómo es? El común este, es un poquito ahí con ganas de hacernos esperar. Sí. Ya sale la ciudad. Sale la ciudad, pero ¿están con el trabajo ahora o están sin trabajo los dos? No, ahora ya está, ya dejamos de trabajar. Sin trabajo. O sea, pero tienen algo ahorrado como para poder hacer el viaje y todo, digamos. Claro, sí, sí. Sí, bien. Igual de esto sería ya el año que viene para ya terminar bien todos los trámites, pasaporte, los permisos, todo, organizar sí. Todo bien y viajar. Sí. Bien. Se escucha bajito, dicen acá. Para que ahora lo vamos a arreglar, no importa, no se oye nada, dice. Están en Italia con su marido y su hijo y quieren irse para España. Porque la cultura sí. Dice que es muy cerrada. ¿Estamos bien hasta ahí?
y no tenés ni idea dónde ir. Sí, porque yo estuve mandando mensajes al grupo que me diste vos. Sí. Acércate más al teléfono, a ver si se escucha mejor. Acércate un poquito más al teléfono. Ahí está. Sí. ¿Ahí? Ahí, acércate ahí, ahí está. Me dieron muchos lugares en el grupo, así que estuvimos investigando con mi marido y bueno, ahí ya rescatamos 5 lugares. Y bueno, y después vamos a seguir investigando sobre esos 5 lugares a ver cuál es mejor, ¿no? ¿Cuál es mejor? Por ejemplo, ¿qué te tiraron? ¿Valencia? ¿Qué más? No, un montón. Coruña, Valencia, Tarragona, Cáceres, Zamora, un montón, pero nos quedamos con Valencia, Málaga, Alicante, Almería y Tarragona, y de esos vamos a ir investigando bien, bien todo. Y sí. A ver qué pasa. ¿Y su idea es vivir de qué? En España. No, trabajar. Trabajar de lo que venga. Trabajar de lo que venga. Bien. Este caso, y si se... uno tampoco puede pedir mucho, o sea, es trabajar. Sí. Pero vos sabés que está difícil para conseguir departamento y que tenés que poner por ahí un año adelantado, todo eso, ¿sabés? Sí, sí, acá es igual, ¿eh? Es igual. Ah, sí, es igual. Si no tenés contrato de trabajo, está complicado también, sí. Bien. ¿Conocés Tucumán, Argentina, Romy? No. Yo te lo voy a hacer conocer. Cecilia, bienvenida. Sí, vi por videos, pero no, nunca. ¿Qué viste por video? ¿Qué te gusta? ¿Qué es feo? ¿Qué es lindo? ¿Qué viste, Romy? Sí, hermoso. Es hermoso, sí. Es hermoso. ¿Es hermoso, Ceci, que vivís en Tucumán? ¿Qué tal? Bueno, yo puedo decir que es hermoso Tucumán, pero como tucumana te diría que no, ya estoy bastante desilusionada. Sí. Hay cosas que no se viven normalmente, hay situaciones que uno tiene que pasar todos los días que... ya no son aceptables. Entonces, ¿por ejemplo? Bueno, por ejemplo, a ver, vos estás pagando los impuestos, ¿y qué pasa? Caminás por la calle y te encontrás todas las veredas rotas. Salgo de mi edificio, ¿no? Y ya está todo roto. Entonces, algo está pasando con los impuestos. ¿Qué pasa con el dinero? Bueno, eso es una de las cosas. Después, otra de las cosas fundamentales es el tema de la salud, por lo menos de mi parte. Por eso, fundamentalmente, acepté emigrar por ese tema. Porque sí. Juan Carlos, me venías hablando del tema de la emigración, no te exagero, pero hace más de 20 años. Y yo le decía que no, que no, que no, sin papeles no, que era imposible. Yo quería ir a lo seguro, que no me podría instalar sin papeles en otro país, con el riesgo de tener una enfermedad crónica, yo hace muchísimos años, desde muy pequeña, y no podría estar tranquila si no sé si voy a entrar en un sistema de salud, o si tengo que pagar un sistema de salud privado, o no saber cómo voy a subsistir con toda mi medicación. Entonces, bueno, después que... ¿Vos tenés obra social o te atendés en hospital público? No, yo tengo obra social, pero aún así, teniendo obra social, las leyes no se cumplen. No se cumplen. No. Bien. Y ¿vos sabés? Una obra social universitaria, una de las mejores. Estoy hablando de una de las mejores. Mira, yo te voy a preguntar. Espera, Ceci. Lo primero que me dijiste es: salgo de mi casa y veo las veredas, las calles, todas rotas. Sí. Y me dijiste: no sé dónde está la plata de mis impuestos. Sí. Le voy a contar algo que seguro Mariano, Juan saben también, y vos también, Ceci. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires un jefe de gabinete, ¿no? Que se llama Martín Saurralde. Martín Saurralde estaba casado con una modelo argentina, muy conocida, se separó hace muy poco. Una modelo espectacular. Y vos decías, ¿cómo puede ser? ¿Ese tipo puede ser? Bueno, ¿viste? Sí. Y se separan. El tipo tiene una declaración, hizo una declaración jurada, que esto creo que en España también se hace, la declaración jurada, que es ¿cuánta plata tenés? O sea, el Estado, sos una persona que está en el Estado, ¿cuánta plata tenés? Y él declaró que tenía simples 600 mil pesos. O sea, en bienes,
600. Ah, bueno. No. ¿Y por qué la ex esposa le pide tanto? No, mirá, ¿por qué me tiraste de la tele? Mirá, se separa, ¿no? De esta modelo. Se separa. Y trasciende que este hombre, sí, la mujer, la ex mujer le pide, miau, le pide, perdón, hay un gato acá. Sí. La ex mujer le pide 50 millones de dólares. O sea, sería la mitad de la familia. Pero arreglan, por mucho menos, por suerte, va a tener que ir a trabajar porque le da simplemente, claro, 20 millones de dólares. Claro. Se separan, ¿no? Pobre, esto no trascendió demasiado, sí, no trascendió. Ayer, hoy es el día del debate presidencial en Argentina, hoy sí, después, más tarde, en un par de horas, es el debate presidencial. Trascendió un video de otro, de otra chica, mira, el gato que está acá, el, bueno, porque se puso de novio con otra chica, este hombre, este, el jefe de gabinete del kirchnerismo, y se fue en un yate privado, gastando 25 mil dólares por día en el yate, más camperas de último modelo, relojes, no me acuerdo las marcas, porque yo nunca me, no sé las marcas. Mariano, ¿vos alguno sabe las marcas? ¿Sabes del video? Era Rolex, me parece. Rolex, una cartera de no sé de dónde. ¿Tom? Louis Vuitton, todas esas cosas. Bueno, ahí, ¿dónde están las platas de las veredas rotas? Ahí la tenés. Ahí tenés todo. Ahí tenés todo. ¿Y cómo andamos con la seguridad, Ceci, en Tucumán? No, no hay seguridad acá en Tucumán. No hay seguridad. No hay seguridad. ¿Por qué? No, no, no. No creen en la policía. Ah, sí, no, seguro. No. A nosotros nos ha pasado ya dos hechos fuertes. Uno le ha pasado a mi esposo, que ha sido, se podría decir, algo así nomás. Un día volvía del trabajo a festejar el cumpleaños de mi hija. Sí. Era justo en la fecha de cumpleaños, me llama, estoy en la comisaría haciendo la denuncia porque estaba en un semáforo a pocas cuadras de acá y me han roto el vidrio del auto, me han robado el portafolio de trabajo. Gracias a Dios no tenía dinero, pero a ver, le han robado todo el material de trabajo. Bueno, cosas así. Después nos usurparon una casa a nosotros. En esa usurpación, a mí me golpearon, bueno, no quería hablar muy mucho, pero me golpearon, fue una experiencia tormentosa, y actualmente la gente, los usurpadores, están, sí, viviendo felices y contentos en la casa. O sea, están en una propiedad que es tuya. Un año y medio. Es una propiedad, digamos, heredada, de la familia de mi esposo, que le, bueno, está en un trámite de sucesión, en tratativas con los hermanos, porque hay otro bien muy grande, mayor, pero no se había llegado a un acuerdo, y bueno, pero las cosas que estaban adentro eran todas nuestras, todo, nos, sí, robaron todo, todo, cuadros, muebles, aparadores, los vecinos me avisaban, me decían, están tirando cosas a la basura, me mandaban fotos, iban con camiones, era desesperante, desesperante. Esto fue el 25 de mayo del año pasado, el 2022. Bueno, ahora, pará, espera, sí, sí. Porque vos me dijiste, no, sí, hay seguridad. ¿Podemos hablar, Juan? ¿O todavía no? ¿Podemos, sí, hablar ya de todo? Bien. Sí, pero tampoco. Tranquilo, vamos con, obviamente, porque estás acá. ¿De qué trabajabas vos, Juan? Yo policía era. Policía. Sí. Dice Ceci que no hay seguridad. Y a ver, hay, pero no. ¿Qué pasa? Hay muchos policías que no hacen la cosa como corresponden. Pero si yo agarro al que le entró a la casa a ella y lo dejo y después tienen 12 horas la policía, tiene 12 horas, exacto, para tenerlo. Si lo, no bajan una orden, lo tenés que largar. Entonces, que hay mucha policía que no hace nada, lógico, pero están los policías que trabajan. El tema es más arriba. ¿El policía qué es lo que tiene que hacer? Hacer cesar el delito. Exactamente. Hay un, vos pedís ayuda. Él cesa el delito, él aprende a la persona, y ¿quién tiene que dictaminar si esa persona tiene que estar adentro o afuera? Justicia, fiscales y jueces. Que no tienen nada que ver. Exacto. Si la justicia no funciona, el país no funciona. Y eso es lo que se llama acá la puerta giratoria. Que entra y sale el mismo ladrón que sigue matando, violando y todo. ¿Por qué te quiere decir, Juan?
yo me quiero ir, primero porque siempre fue como, yo tengo mi abuelo que es español. Sí. Mi abuelo es español, vive acá, ya desde que, de antes que nazca, desde chico, vive acá. Y siempre fue como a lo lejos, en España, qué lindo sería, pero nunca le dimos bola. No hicimos la ciudadanía, mi papá tampoco cuando la iban a hacer, no la hicieron al final. Y ahora la verdad que yo ya estoy cansado, ya no aguanto más, ya no se puede estar. Primero que no nos alcanza para comer, nosotros somos 5 en mi casa. Y mi hermano también es policía y así todo, no, mi papá se pidió ya, mi hermanito también, y así todo no nos alcanza, primero y principal. Y segundo, más importante que... Para, teniendo 2 sueldos en blanco, no te alcanza para comer. Exactamente. Y después he pedido ya que cuando más haces, cuando más trabajas, más haces, pero se rompe el material, la moto se viene rompiendo. Pero pará, ¿vos al mismo tiempo eras policía y pedido ya? No, mi papá. Yo al mismo tiempo era policía y Uber hice. Antes de vender el auto hice Uber. Pero un segundo, Juan, yo quiero que entiendan algo. Porque ustedes, cuando yo fui a España, Juan, te cuento, cuando vayas vos vas a ver a los policías que están todos musculosos, todos divinos, son todos modelos. ¿Cuántos años tenés, Juancito? Tengo 26. 26 años. Entra a un lugar con un arma, eras portador de un arma, y le pagan de la forma que le pagan, que tiene que salir a trabajar de Uber. Aparte de las horas que trabajás, que son lógico. Un montón. ¿Qué les parece? ¿Hay seguridad? ¿Cómo manejas a un tipo así? O sea, a vos no te alcanza para comer, tenés un arma. ¿Qué es lo que se te... A una persona que no está bien de la cabeza, ¿qué se le cruza? Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿Y a dónde? ¿Cuándo? Bueno, tengo compañeros que se han matado. Tengo un compañero que... Es más, yo estuve antes que le pase una hora y no me di cuenta. Una hora antes que se suicide estuve con él. Bueno, eso es lo que pasa en Argentina. Está todo corrupto. A mí me indignó mucho lo de ayer de este ministro Insaurralde, jefe de gabinete bonaerense, porque vos los ves, y encima hay un video donde él explica que es un buen tío, antes de que salga todo esto, diciéndole a los padres, pues los padres no querían que él sea político porque era un muy buen chico, y dice, no, yo voy a apostar al país para que esto salga adelante, porque somos honrados, y ahora sale esto, y te da mucha indignación. Con un dólar a casi 800, está 800 ya, 800 el dólar. No te lo venden 800, porque no, tampoco podés comprar. Bienvenido, Mariano. Te veo muy serio, te veo asintiendo con la cabeza todas las noticias que estuve dando. Quiero escucharte. Es que coincido en gran parte con todo lo que dicen. Yo lo que veo es que el problema mayoritario de Argentina es un tema cultural. Estamos... completamente cooptados por corrupción en todos los niveles. Entonces, primero no funciona una cosa, después no funciona otra, después no funciona otra, y así se va haciendo un dominó que termina generando que nada funcione. Y en el medio estamos nosotros. Entonces, lo que le pasa a Juan, lo que le pasó a Ceci, es lamentable, porque ¿a dónde acudís cuando tenés cuando necesitas ayuda? ¿A dónde acudís? ¿A dónde vas? ¿Quién te defiende? ¿Quién te protege? O sea, no podés proyectar. Entonces, se termina generando una desilusión tan grande que uno ve que la única salida termina siendo Ezeiza. O sea, parece un eslogan, pero... termina pasando eso. No, por eso, mira, cada vez me llega más mensaje a mí de gente que después de los programas me escribe, che, me estoy por ir en una semana, me gustaría contarte la historia, todas esas cosas, como ustedes muchos me han escrito, y es cada vez más. Sí, sí, y sí. Y digo, sí, la puta madre. Mirá, no sé si vieron el último video con Pablo y la mujer y el hijo, y que salió Elsa. La señora. Exactamente, Merazategui. La casa era hermosa. Ellos podrían tener una vida tranquila, y el tipo decidió irse con su familia y hoy están encambados en un pueblo. ¿Qué te lleva, boludo, a decir, basta, no aguanto más, me quiero ir a la mierda? Romina, para un segundo. Romina está Italia en este momento diciendo, son muy cerrados los italianos, me quiero ir a España. Dejamos de trabajar ahora. Y estuve trabajando en un camping.
en un camping. Anda a trabajar acá en un camping, te cagás de hambre. Estuvo trabajando en un camping y tiene plata ahorrada como para poder irse a España y pagar el adelanto de la casa. Vos mirá con la liviandad que lo dejamos pasar y acá anda a trabajar en un camping. ¿Cuánto gana? Ese es el tema, Mariano. Poco y nada. Eso es lo que yo te digo. Bueno, contame un poco tu vida, Mariano. ¿Cómo es? A ver, yo trabajo hace... Perdón, Mariano, te vuelvo, la última vez, te juro por Dios que es la última vez que te corto, ¿sí? Te lo juro por Dios. Pero somos 996 personas, si en todo, yo creo, busquemos una palabra clave, podemos poner cejas, pongan cejas, dale. Cejas, y llegamos a los 1009, ya está, un aplauso a los 1009, que somos, hace mucho aplaudimos a los 1009. Gracias. Bien. Yo me aplaudió tarde, pero va bien, gracias. Ahora sí, perdón, gracias a todos. Pónganme gusta. Mariano, ahora sí, contame tu vida. No, a ver, yo trabajo hace casi 20 años en comercio exterior, fui rotando por algunas distintas empresas, hace ya 3 que estoy en una multinacional de insumos médicos, y lo que me fue pasando a lo largo es que nunca llegué a poder acceder a un crédito hipotecario. Entonces, siempre tuve esta locura de poder llegar a mi casa, que era, supongo que es lo normal, uno cuando va creciendo quiere... más cuando tenés hijos decís, bueno, quiero comprarme mi casa, quiero dejar de alquilar, quiero dejar de tener gastos, quiero comprarme mi casa. Mm. En el medio, si bien siempre había tenido esta cosa de me iría a vivir a otro país, volver más que nada a España, a Galicia, que es de donde son mis bisabuelos, sí. No le había encontrado la vuelta. O sea, no terminaba de encuadrarlo, siempre lo terminaba pateando como para adelante, ¿viste? En algún momento, algún día... ¿Estás en pareja? ¿Tenés hijos? Sí, estoy en pareja hace casi 3 años. Tengo sí. 2 hijos de 2 madres distintas. Ah. Y es bueno, y estoy en pareja. Sí. Nada, bueno, no había terminado de encuadrarlo. Y hace 2 años, más o menos, caí en la cuenta de que podía hacer la ciudadanía italiana. Porque siempre me había concentrado en la española, nunca le había prestado la atención a la italiana. Sí. Y empecé con todos los trámites, empecé a juntar documentación, y sí. En el medio de que tenía todo listo, salió la Ley de Memoria Democrática de España. Sí. Entonces... completar la carpeta española ya no me costaba tanto porque en mi árbol se cruzan los papás de mi abuelo y los papás sí. de mi abuela. Los papás de mi abuela sí. eran los italianos, los papás de mi abuelo eran los españoles. Entonces, en mis abuelos que se casaron, de ahí para abajo son los mismos papeles. Bien. ¿Vos ya tomaste la decisión de emigrar? ¿Ya lo tenés algo en la cabeza que no te lo sí. saca nadie? Yo hice el clic hace aproximadamente 2 años. Cuando empecé a juntar la documentación, dije yo, de acá me voy. Y es cierto sea que cuando uno se decide a emigrar y ya nadie lo puede voltear, digamos, ese pensamiento, ¿ya no estás acá? No, yo ya vivo a 5 horas de distancia. Me pasa esto, vivo en 2 husos horarios distintos. Constantemente pensando en los trámites que tengo que hacer acá, pero que voy a tener que hacer cuando llegue. Nada, mientras tanto tratar tenés que de organizar la vida, exacto. El tema es que, ¿cómo vivís acá? Ansioso. En una palabra, ansioso. No veo la hora de poder subirme al avión en Ezeiza e irme. Lo noto. ¿Sabés por qué te hago esta pregunta? Porque lo noto en todas las entrevistas, que no en estas, sino en las que voy a hacer a los que se están yendo. Y es como que van tachando como los presos los días. ¿Sí? Y necesitan que salgan las cosas ya. Y no importa qué voy a hacer allá. Sí. ¿Viste? No importa. No importa. Sí, como no, me dice, voy a hacer lo que sea. No me interesa. Quiero irme. Y eso a mí me sí. jode. Pero me jode mal, no por ustedes, sino digo, estamos en Argentina. Es queda. Lindo. Es por todo. Por tu familia, porque obviamente vas a dejar a alguien acá. Algún amigo, algún familiar sí. vas a dejar. Sí, sí, sí. Por todo eso, uno dice, tengo la mentalidad que estoy en otro lado, ya no estoy en Argentina y todo. Y digo, ¿cómo puede llegar una persona a pensar así del lugar donde nació y se crió y vivió toda su vida? ¿Qué lo lleva a eso? Entonces vos escuchás todas estas cosas y ahí te das cuenta por qué. Y te da mucha bronca. A mí me no, da no tenés la cabeza acá. No tenés pues la cabeza acá. Por lo menos yo, hace 3 años la tengo en la cabeza ya.
no vivís lo que se vive acá. Vivís lo que se vive, vean de allá, no de acá. Lo de acá lo padeces. Yo lo padezco, te juro por Dios, lo padezco. Pero ¿sabes lo que pasa, Ceci? Yo te escucho. ¿Qué edad tenés? ¿Te puedo preguntar? 51. 51. ¿Vos, Mariano? 39. ¿Romy? 43. Miren las edades, que ustedes más o menos ya tienen su vida armada, pero Juan tiene 26 años. Yo a los 26 años nunca en la puta vida se me cruzó por la cabeza irme de mi país. Nunca tuve esa capacidad de decir a los 26, no, yo quiero emigrar a otro país. Nunca. Un pibe de 26 años que piensa eso. ¿Querés que te cuente cuando decidí definitivamente salir huyendo de Argentina y no puedo todavía? En febrero del 2022 voy a mi obra social, yo utilizo insulina, y me dicen en la obra social, no hay más insulina de esa, la que yo utilizaba. ¿Cómo que no hay más? No, el laboratorio se fue del país. ¿Cómo que se fue del país? No, así, pero pero no me pueden cambiar de insulina. Necesito la indicación médica para hacer un cambio. Bueno, la cuestión es que tuve que llamarlo al médico, el médico no me atendía, era un estrés, era un padecimiento. Yo, mirá, me caían las lágrimas, era desesperante. Vos sabés que me dice la mujer de la obra social donde me dan la insulina, porque me dan en un solo lugar. Si no hay en ese lugar, no hay en otro lugar. Me dice la mujer, no, tenés esta y esta insulina. Tenés que elegir. No puedo estar eligiendo, no tengo idea yo de qué me están ofreciendo. Bueno, me traje una sin saber cuántas unidades tenía que inyectarme. No, yo dije, esto basta. No se puede vivir así. No se puede vivir así. Esto tiene un límite. Y bueno, ahí me puse más los pies en la tierra y decir, basta, las nacionalidades que tenga que pedir y que tenga que suplicar, lo voy a hacer. Y estuvimos haciendo varios trámites y ahora voy por la española. Por la española, fuerte. ¿Por qué? Porque he presentado toda mi documentación completa, he mandado mail al consulado, me han dado el turno, presenté el expediente y ahora tengo trabas en el consulado de Córdoba. Cuando el consulado de Córdoba, ¿qué me dice? Que presente una cita médica. Una cita médica. No tengo la nacionalidad. No nací para España. ¿Cómo me van a dar una cita médica en un centro público? Bueno, eso es lo que me pide el consulado. Pero, mientras tanto, el consulado está sacando en los medios de comunicación, se sacó en un medio de comunicación del, no sé, ¿se lo puede decir el medio? ¿Cuál es? ¿Se lo puede nombrar? Sí, nómbralo. La Voz, que pasaron por todos los grupos, el enlace que el cónsul informó que se le estaba dando prioridad a la gente que tiene inconvenientes de salud. Yo mandé historia clínica al consulado, pedí urgencia y me derivan a pedir una cita médica en España. ¿A dónde una cita médica? Me van a sacar corriendo. No, es imposible. Yo necesito estar viviendo allá. Exacto. Y ahora lo vamos a hablar porque Mariano tiene un poco la misma historia. Le quiero, para la que recién se está uniendo, yo conté una historia de un miau. Bueno, hay un gato acá. Porque les quiero mostrar lo que es este hombre. Quiero contarles también que esta semana salió el índice de pobreza en la Argentina. Justo esta semana, cuando se vio esta noticia del político argentino kirchnerista Insaurralde, 6 de cada 10 personas son pobres. Y lo bueno es que subió el empleo, la tasa de empleo, y daríamos un aplauso porque más gente tiene trabajo. Eso no es así, porque trabajando, los sueldos que cobran, la gente que se desespera por trabajar y cobrar un plan al mismo tiempo, porque el sueldo no te llega ni a pagar nada, pero necesitan trabajar porque ni siquiera ahora les alcanzan los planes. No sé si se ve, ahí se ve, bien. Este es el político, miren la chica que se refleja en el vidrio. Mamá, te presento a mi novia, ¿no?
para que todos sepan, acá está el político, se llama Insaurralde, acá lo pueden ver en Marbella, y ella hace un descargo, porque es una persona, es un estudioso, acá lo vemos también debatiendo sobre la insulina de Ceci, ¿no, Ceci? Sí. Ahí con la chica, las pestañas son obviamente naturales, y ella hace un descargo, porque todo el mundo se enojó que ella misma subió las fotos del yate en Marbella y dice, aclara un poco porque como a la gente le encanta hablar sin saber. Acuérdense que salió esta semana lo de la pobreza. Yo me fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá. Luego me fueron a visitar y para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana. ¡Qué suerte! Que nos prestaron por un día entero para navegar. No tienen vergüenza. No tienen nada de malo. Esto es genial porque acá la embarra peor. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas. Y las cosas que tengo como carteras, relojes, me lo compré solita, para que sepan. Esta es su ex mujer, miau, esta es la ex mujer. Pero bueno, esa es la política que tenemos. Hermoso, hermoso. Te da, después de escuchar a Ceci ver este tipo de cosas y que te sigan mintiendo en la cara. No, es que lo que pasa es que están cerrando las exportaciones. Nos están cerrando vivir bien. Eso es lo que nos están haciendo. Uh-huh. Nos están encerrando en el país. No Exacto. podemos Ahí, hacer la quiero escuchar nada. A Romy. La quiero escuchar a Romy. Romy, vos estás en Italia, ¿te enterás de todas estas cosas? Vos me decís, son muy cerrados los italianos, pero ¿volverías a la Argentina? No. 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 Lamentablemente no. Lo que te pido es acercarte al teléfono y hablar más fuerte porque no se te escucha nada. Pero sí. No volvería nunca. No. ¿Por qué te fuiste de Argentina? Por todo lo mismo que están diciendo eso. No. Este río ya no se puede vivir más. ¿Cómo vivías vos acá? Te tienen atrapado, te tienen pisoteado. Cuanto más pisoteado te tienen, más controlado te tienen. Y no se puede hacer nada. Nosotros también teníamos nuestra casa, el auto, mi marido el trabajo, todo. Pero eso no era vida tampoco. No. No se puede. No se podía salir, ni siquiera salir porque no sabes si volvés. No podés proyectar a futuro porque está todo caro, porque no podés juntar plata, porque no podés hacer nada. Y vos lo escuchás a Juan, que tiene 26 años, dejó su trabajo como policía para irse a España. ¿Para vos está bien la decisión que tomó a los 26 años? Lo felicito, sí, perfecto. Sí. Sí. Acá en Europa va a poder vivir, va a poder juntar plata, va a poder. Simplemente va a poder. Sí. Yo te digo, o sea, nos queremos ir a España por el tema ese que te dije, pero acá es hermoso, la gente es muy linda, te ayudan un montón, todo. Simplemente es eso, nada más, es querer otra cosa. Pero después acá son divinos todos, nunca sentimos nada malo, nunca... Pero vos, por ejemplo, ahí en Italia vos trabajaste en un camping, me dijiste en un camping. En un camping o en un bar. En un bar. ¿Con esos dos sueldos ustedes vivían y pudiste juntar ese dinero para poder irte y todo? Y con la plata que tuvimos que vender la casa. Bien, o sea, estás viviendo con eso y con eso. Pero pará, si vos no tuvieras ese dinero, ¿vos con esos dos sueldos podrías vivir tranquila? Sí. No necesitas tener tres trabajos, nada. No, acá no. No. Bien. Juan. Como policía, ¿cuántas horas trabajabas? Y son 48 semanales más lo que haga uno de adicional. ¿Cuántas, más o menos? Y semanales, no sé cómo explicarte. Yo entiendo, pero sí, va a ser difícil explicar a quien no está adentro, pero es mucho, ¿no? Sí. Y además, ¿cuántas horas de Uber hacías? Y Uber, ponerle 4 horas por día, antes de vender el auto, 4 horas, 5 poco. ¿Y no te alcanzaba así todo, no te alcanzaba? Y así ayudaba más, pero igual no. Y menos con la mentalidad de querer irnos. O es una cosa, o comer, o ahorrar. Eso es lo que dice Mariano, por ejemplo, lo de comprarse una casa. Yo ya eso me lo saqué de la cabeza, Marianito. No. Mira, te voy a contar una cosa. A mi hijo se le rompió la cama, ¿viste?
y mi otro hijo, el más grande, está en una cama que era de mi hermano. Y la cama, bueno, y allá fuimos a averiguar, o sea, acá la terminamos comprando en 12 cuotas, y es horrible no poder comprar una cama en una cuota, es pagarla al contado. Y yo decía, vos ves los precios, empecé a preguntar los precios, ¿no? Y había somieres de dos plazas, obviamente no lo compramos, por 1.800.000 pesos. Había de 200.000, había de 300.000, estoy diciendo uno bueno, 1.800.000 pesos. Uno más o menos, 200.000 pesos. O sea que necesitas por lo menos el salario entero de una persona que gana muy bien o dos salarios para comprar un colchón. El colchón. Entonces, si vos me decís una casa, y ya es mucho, Mariano, me parece que ya es entre colchón y casa, te digo colchón. A ver, es que lo que me terminó de redondear toda la situación fue investigar cómo son los créditos hipotecarios en España, particularmente las tasas que tienen. Viniendo de un país inflacionario, siempre obviamente saqué el costo a tasa fija. O sea, yo siempre voy a buscar la tasa fija. Y no es mucho. Una persona que ahorra 2 años tranquilamente puede aplicar a un crédito hipotecario. No es demasiada ciencia. Yo lo que veo es que acá empezamos a resignar cosas. Sí. Y un día resignas una, otro día otra, y cuando te querés acordar, estás como el sapo adentro de la olla que ya no puedes salir. ¿Entendés? Ya te herviste, ya está. Entonces, en menor o mayor medida, lo que me terminó de cerrar fue el sueño de comprar mi propia casa. Es eso. ¿Y dejás tu trabajo, dejás todo, tus hijos quedan acá? Mi hijo más chico quedaría acá, mi hijo más grande vendría conmigo. Yo tengo 2 hijos, uno de 12 y uno de 9. Sí. El de 12, en principio yo me iría con mi novia. Sí. Y a los 3-4 meses volvería a buscar a mi hijo más grande. Sí. ¿Tu otro hijo no va? Nada, por ahora no. No. Por ahora no. Por ahora no. Por eso yo te estoy diciendo que vos tenés la cabeza en otro lado, pero acordá, mirate lo que dejás. Sí, familias, amigos. Pero es algo que se me metió en la cabeza y no voy a parar hasta lograrlo. Es impresionante. Así. Impresionante. Juan. Sí, decime. Lo muteé porque justo estaba mi sobrina, que está el hijo de mi hermano. No hay problema. Mariano tiene 39 años y se queja de que no se pudo comprar su casa. ¿No? O sea, dice, acá no puedo sacar un crédito hipotecario. ¿Cómo ves tu vida acá en Argentina de acá a los 39 años si te quedas? Yo no podía arreglar el auto. Realmente, ni pensar en una casa, ni arreglar el auto. Literal. Mm. No. No tenés un progreso de nada, no te podés imaginar nada porque ni de un mes para el otro. Porque yo tenía calculado, por ejemplo, ahora, hablando de ahora, que yo ya me voy, nada. Tenía estipulado comprar tantos dólares hasta la fecha de irme. Que ahora no me alcanza lo mismo. No llego. Yo tenía pensado. Amén, pará, Juan. Amén de que cuando vos me dijiste la plata que te ibas a llevar, me pareció que era. Te está yendo. Ahora menos que eso sí sigue aumentando. Porque esa plata que yo te dije era haciendo la cuenta final con lo último. Claro, porque a ver, Romina contó que vendió su casa y se fue. Hay gente que se llevó plata, mucha plata ahorrada. Vos te estás tirando a la pileta. Vos te estás tirando a la piscina. O sea, te estás. Los dos, mi hermano y yo, los dos. Porque, o sea, a ver. Una sola persona ganó esa cantidad de plata y sigue siendo poco. Fue la plata del auto y lo poco que nos queda para comprar. Y nada más es eso. Porque encima los pasajes también. Una locura. Bueno, yo averigué hace unos días, estaba $600 estaban. ¿Puede ser? Cada uno. No sé. En pesos, buscando, presencial, lo compré. ¿Ya lo compraste? Sí, yo ya tengo todo, yo ya estoy arriba del avión. Lo único que espero es la fecha, en noviembre, el 20 de noviembre, 19. Sin nada. ¿Podés decir con cuánto te vas? Para que la gente sepa. Con $4.000.
Va hasta ahora, si no sigue aumentando el dólar. Porque todavía no, porque quiero decir al que está mirando, y es un vivo bárbaro, la plata no la tiene acá. Quédense tranquilos que si él se abrió una cuenta afuera y la tiene afuera. Así que quédense tranquilos. Así que no se hagan los vivos. Pero lo que todavía falta cobrar del sueldo, porque ni siquiera es la plata, es lo que tengo calculado. Que todavía le falta cobrar. Y esos 4.000 son dos personas, no es que eso sos vos solo. No, dos personas. Y ni siquiera euros, o sea, dólares. Ya ahí tenemos la pérdida también del 10% cuando lleguemos allá. O sea, es una locura. Y acá, no. Así pero todo, es, vos tenés en la cabeza que te vas. Sí. Sí, no hay chance. No existe posibilidad de que me quede. No. ¿Y cómo vas a hacer para encontrar casa si te piden un año por adelantado? Y veré cómo hago. Porque la verdad que estuvimos viendo, ahí me pasa letra a mi papá porque yo me pongo nervioso. ¿Tu viejo? A ver, pasámelo con tu viejo. Pasámelo a tu viejo. Hacelo entrar a tu viejo. Primero te voy a mostrar. Ah, bueno, que venga para acá. Porque que venga. Este es el otro Juan José Liambri que comenta también. Hola padre. ¿Cómo estás? Uy, pará. ¿Vos viste el marginal? ¿Sí? Sos Campese, chabón. Sos igual a Campese. El que no vio el marginal no importa. Es una serie argentina. ¿Vos te vas con tu hijo? No, todavía no me voy. Yo voy a esperar que me salga la nacionalidad. ¿Y vos sabés que tu hijo se va con nada? Sí. Con actitud. ¿Y? Se va. Se van. Los dos. Sí. Los dos policías, los dos se van. ¿Y con actitud? ¿Vos decís que con actitud? Sí, con actitud. Y para explicar, porque pará. Porque no es solamente actitud, también tenés que tener suerte de encontrar algún lugar donde dormir. ¿No te preocupa un poco eso? No, la van a tener. O sea, ¿qué hace la gente que se va sola o así en pareja y no tienen? Se van a la habitación en piso compartido. Sí. Van a conseguir una habitación en un piso compartido. Habitaciones, sí. Habitaciones. Sí. Y a vos que me peguen allá porque yo me voy el año que viene. Y a vos que te, cuando tu hijo te dice me quiero ir para allá, ¿qué te produce? A los 26 años. No, primero lo dudé, digo, no, ¿qué van a hacer? ¿Qué sé yo? Pero después, tiene razón, si acá no tiene futuro. Se comió 2 años en la escuela de policía estudiando, ¿para qué? Para nada. Bien. Yo no puedo hablar mucho, pero sí. Bueno, vos sabés cómo es el tema. Yo no puedo decir nada, pero a ver, vamos a ver, él es policía bonaerense, que es mucho peor. Los sueldos están bastante desmejorados. Pero bueno. Y el hermano también, tengo los dos, policía bonaerense. ¿Cómo? Vos como padre, porque, a ver, una cosa es. La policía bonaerense está bastante precaria. Vamos a decirlo. ¿Cómo es? Como vos como padre, ¿no tenés miedo? Porque, a ver, no es fácil ser policía en la provincia de Buenos Aires. No. ¿Y entonces? Tengo más miedo que sean policía en la provincia de Buenos Aires de que se vayan a España los dos con 4.000 euros. Sí. Alta frase. Buena frase. Y claro. Y como te digo, se van ellos para abrir camino. El año que viene nos vamos todos. ¿Vos estabas trabajando el pedido ya? Tengo 52. Y tengo que trabajar con una moto porque no tengo laburo. Y de profesión chofer. Sí. Y en España voy a conseguir a los 52 o los 53 trabajo de chofer. Y acá es imposible. A ver, tenés 52 años. Perdón, ya sigo con todos, pero me interesa esto un segundo. 52 años. El trabajo que vos estás haciendo es un trabajo para chicos de 20, 22 años. El techo muy lindo. Para chicos de 22, 23 años. Ese es el trabajo. No hay problema. Pero el trabajo que vos estás haciendo de trabajar de delivery y de pedido ya es un trabajo para chicos. No. Obviamente. Imagínate, no hay otra cosa. 52 años arriba de una moto, 10, 12 horas, ¿sabés cómo me quedan los huesos, la espalda? Pero bueno, no hay otra cosa.
¿Y con eso te alcanza para vivir? No me alcanza, pero bueno, a nada. Después, no sé si no me quiero entrometer demasiado, pero ¿cuánto se saca con pedido ya? Es relativo. Más o menos. Hay días que sacás 10 mil pesos, hay días que sacás 6 mil pesos, hay días que sacás 15 mil pesos. Más, ¿un promedio mensual no tenés? ¿Más o menos de cuánto saca un chico que trabaja? Y no sé, calcularle, no sé, 250 mil pesos. 250 mil pesos. 250 mil pesos hoy te alcanza para... ¿Sos pobre? Para, obvio, obvio. O sea, no es que... 25 mil pesos de luz este mes. Claro. O sea, el 10% de mi sueldo. Digamos que hago 250 mil pesos este mes. Nada, casa es imposible, lamentablemente. Y esto bueno, es cultural. Los políticos son parte de la comunidad, somos todos así. Es cultural. Vos acá ves gente por la calle, yo te digo que hace, desde que a los chicos se le ocurrió la idea de irse, que hace varios meses, estamos viendo videos de España, de todos los youtubers, de todo. Y es totalmente distinta la vida. Y bueno, nada. Acá, mirá, no va a cambiar nada. Acá Carpi, ¿cómo te llamas? No me acuerdo tu nombre. Yo, Juan José. Juan José, igual que Juan. Bueno, acá Carpi, que es mi amigo y que tiene una tienda de calzoncillos, que son los mejores calzoncillos de La Coruña, sí. Es chofer de camión. Y acá dice, necesitamos choferes. Por eso. Lo que pasa es que yo tengo que ir con papeles. O sea, sí. Yo con 52 años no me puedo tirar a la aventura como estos dos que tienen 26 y 30, sí, que la pueden pilotear y si comen, claro, un mes entero arroz con pan, no tienen problema. Yo tengo con mi mujer y tenemos que ir ya bien puesto, digamos. O sea, con los papeles al día para llegar y conseguir laburo. Yo sé que de choferes ya consigo laburo. Bien. Mariano, ¿lo escuchás al papá de Juan, que tiene 52 años? Trabaja de pedido ya. Sí, lo escuchas. 52 años, vos tenés 39. 39. Estamos 39, igual como yo. Yo estoy mucho mejor que vos, igual se nota en cámara. Sí, tenés más pelo. Sí. pero todo lo que te dice Juan, que ya tiene 52, ¿qué te produce? ¿Te afirma lo que vos ya pensás? Es que, ¿sabes cuál es el tema? Si yo no me voy a los 52 años, es muy probable que esté diciendo lo mismo que está diciendo Juan. O sea... Bueno, vengo si del futuro. Mi papá tiene, claro, 68 y sigue cargando cajas. Juan es una versión mía en el futuro que me está diciendo, andate ahora que tenés 39 y no esperes más, porque el miedo es seguir esperando. Te tienen cada 4 años, que cambie el que cambie, venga el que venga. Es algo cultural acá. Entonces está tan podrido todo que va a costar mucho tiempo que algo se resuelva. Y tengo 39. Ponele que con suerte viva 39, 40 más. Ya estuve la mitad de mi vida acá. La otra mitad no la quiero pasar acá. Es eso. Esa es la... Cuando escuchás a los españoles, a muchos, no todos, que te dicen, no, España va mal. Sí, pasa que, a ver, para ellos España va mal. Porque, claro, a ver, en los 26 países España está como retrasado, pero el salto entre Argentina y España es tan grande que nosotros no podemos entender a qué se refieren con España está mal, cuando te lo dicen ellos. Yo creo que no puede ser mucho peor, sinceramente, que lo que es Argentina. Y tirando todas las probabilidades al tacho, lo peor que me puede pasar, que es tener que volverme, ya conozco acá cómo son las cosas. Entonces... trataré de hacer todo lo posible para no volver, pero si en algún momento me tengo que volver, y bueno, lo haré. Bien. Es lo peor que me puede pasar. Bien. Ceci, ¿querés decir algo? Te veo muy serio. Siempre tenés algo para decir, Ceci. Así que nosotros no nos volvemos más. Nosotros nos vamos. No, a ver, yo tampoco. Yo, si puedo, no volver. A ver, Ceci y Mariana tienen algo en común que me gustaría que lo expliquen entre los dos. A ver qué es lo que les está faltando, a ver. No nos está faltando nada, por lo menos en mi caso, cuento, sí. Yo ya tengo presentado el expediente en el consulado. En un primer momento aparentaba
estar todo bien en el consulado de Córdoba, y hay un serio, no sé si inconveniente, pero se están mencionando situaciones que no se mandan credenciales a las personas que mandan los PDF, porque la gente tiene que mandar el PDF para que después le manden credenciales y recién puedan pedir turno. No mandan credenciales, aparecen los turnos y no hay credenciales. Por otro lado, los que hemos presentado los trámites, el expediente, ¿qué está pasando? No salen las resoluciones. El otro día voy acá a la vuelta de donde vivo, me entero de un nieto de un español, me dice, ¡ay, me está por llegar el mail! ¡Ah, el mail! ¿De qué? Le digo, el mail. El mail con la resolución. ¡Ah, sí! Le digo, ¿y cuándo has mandado? Le digo yo, le pregunto. No, hará un mes, me dice. No, pero no puede ser, le digo, ¿en serio? Sí, me dice, lo que pasa es que mi tía trabaja ahí. Entonces, a ver, digo yo, ya son muchos los comentarios, y me ha pasado a mí, ¿no?, de que me diga, mi tía trabaja en el lugar, que le han recibido la documentación. Ya son muchos los casos que se están escuchando de gente que trabaja en el consulado y que le están sacando la nacionalidad a sus parientes. Hay gente con problemas de salud, como el mío, que son graves y urgentes. Graves me refiero a que necesito una medicación continuamente, todos los días, para seguir viviendo, para estar viva. Es muy grave lo que yo les estoy diciendo al consulado, y el consulado me manda a sacar una cita médica. Pero el consulado, ¿qué está diciendo? No, si le estamos dando prioridad a la gente que tiene problemas de salud. Es así, eso por un lado. Y por otro lado, hay gente que ha presentado hace más de 10 meses la carpeta, el expediente, y no salen las resoluciones. Entonces, llamativo la situación del consulado. Por otro lado, va el PSOE a hablar, gente de este partido político, que es de España, que son representantes acá en Argentina, va a hablar con el cónsul, después informa el PSOE, ¿y qué pasa? Nos dicen que están por salir las resoluciones, pero no hay nada. No hay nada, no hay noticias. ¿Qué has recibido vos, Mariano? ¿Has tenido novedades de algo? No, a ver, la misma noticia. O sea, lo que se habló esta semana con esta representante del PSOE es que hay 6.700 carpetas listas para escribir, listas para que el cónsul firme la carpeta y empezar a alargar las resoluciones. Y las tienen demoradas. O sea, no salen. Solamente salieron, desde que inició la ley, 45 resoluciones. Yo recién leía justo ahí en la pantalla un comentario que Córdoba tiene una demora de hasta 2 años de inscripción, lo cual es raro porque en los otros 4 consulados del país, casi sacando Buenos Aires, que tiene la mayor cantidad de gente trabajando, los otros 3 consulados del interior han sacado resoluciones también y tienen prácticamente la misma cantidad de gente trabajando. Entonces, llama mucho la atención que haya 6.700 carpetas que no salen porque falta una firma. O sea, falta la firma de la persona que las tiene que firmar y lo único que tienen que hacer después es mandar un mail a cada persona, a cada interesado, de su nacionalidad ha sido aceptada, está anotado en tal tomo, tal folio, y listo. Entonces, yo creo que hay más un tema político de fondo que meramente laboral. Bien, ese es el reclamo que tenían que hacer. Había también una chica para hacerlo, pero no pudo estar. Pero bueno, eso. Mi marido, a ver, pará, Karina Lagos. Mi marido hizo la ciudadanía española en noviembre y ya la tienen y su pasaporte. Mis hijos la hicieron en marzo y están esperando. Hay que esperar, otra no queda. Dicen acá. ¿Pero de qué consulado? Hay que ver de dónde es también. A los argentinos, claro, que quieren emigrar a España, que se den prisa porque a lo mejor dentro de poco desaparece. Bueno. Los consulados tienen que tomar más funcionarios, por lo menos hasta que la ley esté vigente, dice Lili. Claro. Discúlpenme, los que dicen que España va en camino a la Argentina, dejen de decir mentiras. Ya sabemos, Miguel, por eso nadie está diciendo eso. Por eso están los ejemplos que estamos poniendo. Es imposible que lleguen, quédense tranquilos, que no va a pasar. No. ¿Y cuál es el tema? Acá Calpe pregunta: ¿cuál es el tema político? ¿Cuál es el tema político?
quiero creer que estuvieron esperando hasta las elecciones. Jura o la asunción en España para ver quién termina teniendo la investidura. Ya sabemos Bien. Que Feijóo no la va a tener, que es del Partido Popular. Ahora van a ver si Sánchez renueva o si tienen que volver a elecciones. Pero Bien. Llama la atención porque en Rosario pasó algo muy, muy similar. Venía Rosario con muy pocas resoluciones, cambiaron el cónsul y ya sacaron en un mes aproximadamente 1.300 resoluciones. Se estimó no, eso creo que Rosario. Eso viene, creo que es Mendoza, ¿no? Rosario va muy bien. No, Rosario. Rosario va muy bien. Pero acá dice, Rosario sí, cambió el cónsul también. En La Coruña, lo que va del año, realizó 4.000 personas, el 50% argentinos, dice Alberto. Emilio, el PSOE ya no existe. Bueno, yo no me quiero meter mucho con política. A ver, en los grupos de WhatsApp de Ciudadanía se mencionan los dos partidos. A nosotros, ¿qué nos interesa? Los descendientes. Que pongan, si tienen que poner más gente a trabajar, que se ponga más gente a trabajar y que resuelvan los casos. Aparentemente habrían tomado no sé qué cantidad de empleados en el consulado de Córdoba y que iban a solucionar el problema de las resoluciones. Esto pasó hace como 2-3 meses y no pasó nada. Contrataron supuestamente más gente y no pasó nada. No sé si vos te acordás, Mariano, que publicaron un listado sí. de nombres y no sí, pasó sí, sí, absolutamente sí, sí. Contrataron... nada. Contrataron claro. 6 personas, si no recuerdo mal. Claro, y nos están dejando... Siguen sin salir resoluciones. Claro, para después, y encima sacan en los medios de comunicación que se le están dando prioridad a los casos de emergencia por problemas de salud, y no es así. Yo puedo decirlo, y no es así. Bien. Acá tengo una pregunta, a ver, esto, en Italia no exigen italianos, si en Europa entra quien quiere, está lleno de irregulares, dice Ariel. Les aconsejo, yo estoy diciendo sin leer, pero les aconsejo que se dirijan al Consulado General de Buenos Aires mencionando que van a dar notas para los medios de prensa españoles. Les recomiendo El Confidencial y El Mundo, verán cómo corren, dice Marcelo. Bueno, eso por lo menos ya el hicieron el reclamo y ojalá que sean escuchados, porque más que nada lo necesitan. Una de las cosas, lo primero que le pregunté es dónde tienen su cabeza y ellos quieren estar allá. Y para todos los que dicen que España va a ser como Argentina, basta. Nosotros no estamos comparando, estamos contando historias, cada uno puede pensar lo que quiera. Claro, y ya saben que cada uno va a contar su historia y que cada historia va a ser diferente a la otra, y uno va a decir una cosa y otro va a decir la otra. Y nada, espero que no se enojen. Eso es lo importante, que pasemos un domingo y nada más. Y que conozcan gente nueva. Los papeles, para a ver si tengo acá. Los papeles de ciudadanía y visados, en teoría, son independientes del ciclo político, gobierno en funciones, elecciones. Ayer... debería ser así. Ojalá debería. Que sea así. Tengan en cuenta en sus cálculos de ahorro y trabajen que deben soportar el nuevo colapso que ocurría al estilo... Bueno, no, yo no me meto Claro, bueno, perdón. El otro día a mí me mencionaban que había como 160.000 solicitudes en Córdoba. Pero, a ver... Yo tengo el número 4.700 y algo, y no me pueden decir, ahora hay 6.700, Mariano, creo que hay, o 7.000 más o menos solicitudes, y ¿cómo sí. pueden decir que hay 160.000? ¿Dónde está el resto? Bueno, también está todo colapsado. Igual, Ceci, convengamos que está todo colapsado. Vos pensás que sí, acá eso también, sí. hay 80.000 personas que presentaron los papeles, que está colapsado, porque es no es que solamente ustedes se quieren ir, hay un montón de sí. gente que se quiere ir, imagino que no dan abasto, ojalá que contraten más gente, que salgan rápido, los más necesarios, más por tema de salud. Me acuerdo la historia de Jere, que seguramente lo voy a ir a visitar, sí. lo mismo, Jere necesitaba, porque si no se muere, es así de simple, crudo y sencillo. Pero Jere está en un buen consulado, consulado. Bueno. Y con, a ver, gente que trabaja realmente por los problemas de salud, se les da sí. prioridad. Bien. Escuchen y se les da prioridad. Bien. Espero que consigan los papeles. Acá tenemos uno de buena onda. Pronto, y os felicito por decidir venirnos a España. Romy. Sí.
¿Estás ahí? Te quiero preguntar en qué cambió tu vida, porque yo la verdad que te escuché decirlo esto de no volvería a la Argentina y que te sentías reflejada con todo lo que contaban los chicos. ¿En qué cambió tu vida desde que llegaste a Italia? La cabeza un montón. Te tranquilizas un poco también en tema. O sea, primero venís y estás un poco perseguido, por lo mismo, porque no escuchas una moto y ya te perseguís. ¿Dónde vivías en Argentina? Eso no te pregunté. En conurbano. ¿En qué parte? Alejandro Korn. En Korn. Pero Korn es un pueblito. Ay, se quedó trabada. Sí, Korn es un pueblito. ¿O no? No, no es tan pueblito, no, pero. O sea, no es tan lindo tampoco. Y siempre tenés miedo. Entonces, o sea, donde vayas al conurbano vas a tener miedo. Y después sí. Venís acá, al principio lo tenés todavía el miedo y después te lo sacás, porque decís, bueno, no, estamos en otro lado. Y, sí. Y después también en cuanto a la gente, a la educación de la gente, digamos, en cómo te tratan o en cómo, no sé cómo explicarlo, la verdad. ¿Pero viste un progreso en tu vida? ¿Y en la de tu familia? ¿Qué progreso viste? ¿Qué notaste? Es poder proyectar. Ya el poder proyectar a futuro es un montón. Es un montón. Sí. Estar diciendo, a ver, ¿dónde podemos ir? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque podemos hacer esto. Y después... Es un montón. O sea, ya en Argentina es levantarte, es vivir y... Si podés resistir al día que no te pase nada, sobrevivir. Y acá no, acá es proyectar. Eso te cambia la cabeza. Sí. ¿Y eso es lo que buscan todos ustedes, Juan, Ceci y Mariano? Sí, tal cual. ¿Y te digo dejar de sobrevivir y poder proyectar. Sí, totalmente. Acá no tienen... Sí, Romy, decime. No, que allá en Argentina, digo, no se pudo sacar turno, imposible sacar turno en el consulado. Y es mentira, no te dan turno. No. Ahí te resultó difícil. Sí, no dan, es mentira. O sea, te decían tal fecha, tal hora, después a la última decían todos los días tal hora, y es mentira, te metes y no, es mentira. No te dan. Bien. Bueno, ojalá que alguien escuche y se mejore eso. Y después te iba a preguntar, Romy, trabajando en un bar y tu marido en un camping, ¿es como en España que son, el sueldo es de 1000 y pico, el básico, o son mejores los sueldos ahí? Sí, mira, acá trabajamos en negro, obviamente, porque todavía no tenemos los papeles. Ahí trabajo en negro. Así ¿en que, Italia sí? Sí. En el sur más. Nosotros estuvimos en el norte y en el sur. En el norte podés conseguir un trabajo también, yo de cuidado de viejito o así. Sí. Pero pues en otra cosa no, es medio complicado. Pero acá en el sur. Bien, sí. Igual ahora para ir de España sí vas a tener los papeles, ya te sale. Sí. Por eso es la idea del año que viene, porque ya tenemos que sacar turno después para el pasaporte, el permiso de mi marido, todo. Y ya para allá ir completamente bien con todo y tranquilos. Bien. Seguir desde acá, si se puede, una casa por medio de alguna inmobiliaria o alguien que alquile. Sí. O sea, meternos aquí. Porque cuando venimos acá, vinimos a un hotel y estuvimos 16 días en un hotel. 16 días. Sí, nos conocíamos acá. Así que, bueno. Estuvimos en Torino, después nos tuvimos que venir para acá, la otra punta. Sí. Un tema. Pasamos cosas, pero bueno, después ya está. Bien. Quiero levantar un poco porque venimos medio decaídos con el directo y somos 1088, éramos 1100 y pico. Entonces, lo que voy a hacer para que todos levanten, y yo necesito los aplausos de todos, porque les voy a presentar a la novia del político, porque digo, bueno, les voy a presentar. Les quiero presentar a la novia del político que se robó la plata. Y ella es Sofía Clerici. Esa es la cara que tiene ahora. Tuvo varias caras. Y acá la vemos. Muy natural. Todo, esto es todo natural. Lo que vemos, ella es Sofía Clerici y es la que dice que el nuevo romance de Martín, que también estuvo vinculado a Daniel Scioli. Ah, eso me olvidaba decirle. Esta chica
es una chica de casa, también trabajó en un camping mucho tiempo. Y tuvo un affair con otro político del mismo partido, compañero del muchacho. No sé si ven que ahí le quedó el beso del anterior novio. Y acá está mirando desde el barco, ¿no? Esa es la chica en cuestión, ¿ves? Este es el otro político, que se llama Daniel Scioli, que le dio una mano, básicamente, a Sofía. Y bueno, yo no sé más qué decir. Este es el antiguo novio, es muy lindo tipo, y acá está el político con el micrófono, que bueno, ella lo tuvo entre sus manos, ¿no? El micrófono del político. Así que todas las quejas de por qué los argentinos estamos así y por qué nos ponemos así, por qué todo el mundo se quiere ir a España o a Italia o se quiere ir del país, es un poco eso, porque estamos cansados de que nos tomen el pelo. Básicamente es un poco eso. Hoy está el debate político. Yo estuve viendo, ya hicieron un debate los que van a ser supuestamente vicepresidentes. Hicieron el de los de alcaldes de la ciudad de Buenos Aires, jefes de gobierno, acá le decimos. Y hoy va a ser el de los presidentes. ¿Los vieron? ¿Vos lo viste, Mariano? Sí. Yo vi los tres debates. ¿Alguno tiró alguna propuesta? Todos se patean. Todos se patean. Creo que la única que tiró propuesta fue Villarruel. Pero que hay que ver cómo las hacen. Porque yo lo que noto es que, y creo que lo que va a pasar hoy con el debate, es como si fuera Bailando por un Sueño, que es un programa acá donde se pelean las vedettes, que es a ver quién le tira más al otro. O sea, que es como una pelea de vedettes que se van matando entre todos y ninguno te va a decir, no, yo voy a hacer esto, lo voy a hacer de esta forma, lo voy a hacer de esta manera. Como todos están sucios, no hay uno que sea que vos decís, bueno, este tipo me va a salvar. Entonces vos le preguntás a cualquier argentino, ¿qué vas a votar? Y te dice, al menos peor. O ¿alguno vota acá, de los que están acá, vota confiado en el político que va a votar? A la mierda. Juan, levanta la mano. Mariano, esto me está sorprendiendo. Juan, ¿a quién vas a votar y por qué? ¿Se puede decir? Sí. A Milei. A Milei. ¿Por qué? Porque es el único que tiene propuesta. Así les gusten o no. Sean difíciles, sean imposibles, sean como sea. El único que se paró y dijo, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Si lo hace o no, ya nos cagaron todos. Yo no tengo conciencia de un político como la gente. También soy el más joven, tengo 26. No tengo conciencia de un político como la gente. No importa. Mariano, ¿te puedo preguntar quién vas a votar y por qué? Milei. Yo te hacía más de Bullrich a vos, Mariano. No. Milei. ¿Por qué Milei? Porque es el único que hasta ahora nunca estuvo en política. Pues viene de afuera, viene con propuestas. Siempre tuve una idea mucho más... Pamela dice liberal. Miedo. Sí. Vamos, Milei, dice el alcalde. Sí. Yo creo que si pudiera poner... Si las propuestas que él tiene las puede poner en práctica, Argentina puede volver a ser lo que fue. Acordate, te recuerdo que tenemos el 60% de pobreza. Claro, el tema es así. Lo que yo les pregunté es que si estaban confiados en el político que estaban. ¿Ustedes votan confiados en el político? Yo voto confiado. Voto creyéndole. Vos sí, ¿a quién votás y por qué se puede decir? Sí, también. Sí, se puede decir a Milei. El tema es que todo lo que está enfrente de Milei, no detrás, enfrente de Milei, es complicado. Tenemos una cultura distinta a la que él tiene. Tenemos una corrupción muy grande en el país. Va a tener que ver los sindicatos. Son muy complicados acá en Argentina. Yo lo veo complicado. Ojalá, espero realmente que pueda cumplir con todas las propuestas que tiene, con todas las ideas, toda la coherencia que tiene y toda la locura que él tiene, espero que lo pueda cumplir. Pero yo lo veo complicado. Bien, acá Max se acaba de conectar recién. Una pena, Max, porque no podés participar del concurso que estábamos haciendo por el cero kilómetro.
El primero que me dé la respuesta en los comentarios, ya saben lo que tienen que poner todos en los comentarios, se va a llevar el auto 0 kilómetros. A ver, ¿cuál es la respuesta que estamos buscando para Max, que recién entra? Bueno, vamos a sortear ahora el 0 kilómetros. ¿Cuál es la respuesta? Sí, Max, lo lamento, acá Max dice que no. Sí, la respuesta es a la pregunta que yo hice, ¿cuál es? A todos los que están en los comentarios. Si no, ninguno pone nada, no se queda acá. Y ya tenemos ganadores, acá. Mira, hemorroides, dice el alcalde. Hemorroides, dice, muy bien, la gente que sigue el canal, esa es la gente que me gusta, ¿ves? Gente que sigue el canal. Hemorroides, otro pone Milei. Concha Velasco dice, yo no digo mucho Concha Velasco más porque me dicen que es una señora grande y que yo no me refiero a la Concha Velasco, me refiero a la palabra concha. Pero bueno, no importa. Hemorroides, bien. ¿Y cuál es? ¿Cómo? Si se lo gana el alcalde, ¿cómo se lo manda? El alcalde, ya después se lo mando, ¿sabes? Por un tubo se lo manda al alcalde, que me estuvo molestando todo. Pablo Melpiñado, Pablo, te estoy llamando, Pablo. Mirá, ¿para qué quiero llamar? Porque algo que dijo acá, para que voy a ocultar esto, hemorroides, muy bien. Ahora saltan todos con hemorroides, no se dieron cuenta. Si entra uno nuevo y saluda, hemorroides, acuérdense. Sí, Pablo, te llamé. Esperá, un segundo porque le quiero para Mariano, que dijo algo. Gracias a Manuel Antonio por el visum, muchas gracias. Pablo, te voy a llamar un segundo, aténdeme. Que Mariano, te voy a aclarar una duda que vos planteaste hoy en el directo. 1044 personas. Pablo, ¿estás ahí? Sí. Estás vivo, sí, estás vivo. Escúchame, Pablo, recién acá estamos hablando en el directo con Mariano y me dice que acá en Argentina no se podía comprar una casa, no se puede comprar una casa. Tiene 39 años como nosotros. ¿Te puedo preguntar cómo te dieron a vos el crédito hipotecario de tu casa en Barcelona y cuánto pagabas por mes? En Barcelona, la que sacaste el crédito. Cuando vos ya tenés un contrato fijo, sí, con tu trabajo o demás, vos podés pedirle a los bancos que te hagan una simulación de lo que podés llegar a pagar por una hipoteca. O sea, vos decís, siempre podés, si tenés el contrato fijo y demás, te podés endeudar, creo que hasta un 40%, ahora creo, no sé si es un 30%, ahora es un poquito menos. Entonces, en base a lo que vos quieras y te dejen endeudarte, vos podés pedir una hipoteca, ¿no? Bien. O sea, no es una cosa del otro mundo, ¿eh? Tampoco. O sea, pero hay créditos hipotecarios. Si alguien va, tiene una nómina más o menos buena. Sí. Hay. Y sí. Bien. No, claro, si no, claro, ¿cómo te compras la casa, ¿no? Está ¿cómo bien, te compras perfecto. Un piso, ¿no? Pero cuando hablamos, vos me dijiste que vos pagabas ese crédito donde vos vivías. Y esa cuota era menos que un alquiler, si vos tuvieras que ir a alquilar. Por norma general, si vos haces el cálculo, sí, generalmente te sale menos que alquilar. Yo si hubiese tenido que alquilar la casa donde estábamos antes, imposible, era impagable para nosotros. Pero con el tema de haber puesto dinero antes, entonces claro, a nosotros la cuota nos quedaba mucho más baja que lo que es un alquiler, porque si no, una casa es imposible, sino para... No quiero decir imposible, pero es más complejo, más complicado. Por ahí, bien, una hipoteca con un sueldo, más o menos bien la pagás, pero con un alquiler necesitas dos seguros. Bien. Es otro tema, el tema del alquiler. Bien. En Argentina dan muchos créditos hipotecarios. Podés ir volviendo y te compras una casa acá. Claro. Pero al interés que los dan ahí es... no te dan, boludo, ya. Mira, antes no nos quejábamos, existe, del interés. No, Pablo, no existe, quedate en Brasil, ya. Quedate en Brasil, el ministro de Montserrat. Quédate allá. No, por supuesto, sí, bueno. Sí, ni loco. Boludo, cerrá con tu frase, Pablo, cerrá con tu frase. ¿Qué frase querés que diga? La que pones en los comentarios siempre. Que viva Perón. Ahí está, viva Perón. Gracias, Pablo, chao. Ah. Pablo está en Barcelona hace 20 y pico de años, era compañero mío de colegio, y me manda todos los días a la mañana las noticias que él ve que se sorprende de Argentina. Y yo le digo, boludo, yo vivo acá, yo ya sé lo que está pasando. Y no lo puede creer. Y digo, boludo, vos viviste acá tantos años. Pero bueno, ¿alguno quiere contar algo más? Una hora y media, vamos a ir cerrando, pero quiero que cuenten lo que quieran. ¿Alguno quiere decir? Juan, despedite con lo que vos quieras. Y no, de que hoy te comenté el tema de los gastos y el sueldo, pero más que nada es el miedo. Que primero, trabajando de policía, tener, sí, miedo. Tener que ir a un cumpleaños a 4 cuadras de mi casa y tener que llevar el arma.
Segundo, hace 2 semanas mataron a un compañero pedido ya de mi papá, a un pibe de mi misma edad, más chico creo que era, lo mataron. Hace 1 semana le robaron afuera de McDonald's la mochila de pedido ya a mi papá. Dejó la moto, dejó la mochila, fue a buscar el pedido y cuando volvió no estaba más la mochila. Y nada, y eso no es nada, o sea, eso tuvo suerte de que no se había ido y la agarraron y no le pasó nada. Pero yo veo que hay muchos que se van después de que les pasó algo, a lo grave, le entraron a robar, sufrieron algo así. Yo no quiero esperar a que nos pase algo. Yo no quiero esperar a que nos hieran o me entren a mi casa o algo para después decir, ah, me hubiese ido antes. Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta, Juan? ¿Vos ahí en tu casa alguna vez pasaste hambre? Sí. 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 ¿Y se te ocurrió ir a robar en algún momento? Jamás. ¿Y por qué crees que sí hay gente que sí? Y hay gente que para mí no es, se trata de necesidad. O sea, sí hay necesidad, pero es gente que le gusta. Porque nunca iría a robar. Nunca. Lo dijo Grabois. Yo si no tuviera trabajo, hace años ya, saldría de casa. No puede ser candidato a nada una persona así. No, tiene 26 años, la tiene súper clara, por lo que escuchan. La tenés súper clara, loco. Y te va a ir bárbaro por esa mentalidad. Esperemos que porque sí. Vos... Nosotros llegamos, tenemos una semana un camping, que fue lo más barato que encontramos, cuando llegamos, y de ahí es a la deriva a ver a dónde salen las posibilidades ahí en el momento. Porque no vamos con nada, no es ver y probar y tener suerte. Pero mejor que acá es obvio que sí. O sea, peor acá no. El alcalde te está preguntando a dónde vas a ir. No tengo destino. No, nosotros llegamos al aeropuerto de Barcelona. De ahí es un camping. Están los 7 días ya pago porque era para demostrarlo. Y ya de paso nos quedamos 7 días, pero después no tenemos ningún destino, no sabemos a dónde ir, a dónde salga, a cualquier lado. Así sea la otra punta. Mira, Juan, de estas historias que vos me contás, acá como esta puso Karina, me llegan todos los días al Instagram. Gonza, nos vamos en diciembre, mi marido, mis 2 hijos de 24 y 19, cansados nos vamos a La Coruña con ciudadanía. Cansados de la inseguridad, mi marido policía de la provincia de Buenos Aires. Ahí tenés un ex compañero. Karina, escribime al Instagram, Cari, escribime al Instagram. Nosotros nos vamos a hacer bien, ciudadanía, y a que sea lo que Dios quiera, a cualquier lado, porque la idea, como dicen todos, es salir de acá. Bien, bien. Mariano. No, a ver, básicamente replicar lo que dijo Juan. Yo no veo que acá la cosa pueda estar bien. Soy bastante pesimista, tal vez, pero no lo veo. Yo apunto en un principio para Galicia también. Hay un plan que la Junta de Galicia viene fomentando ya desde hace unos meses, que es el plan Retorna, por lo tanto, Retorna. Como yo tengo descendencia de Finisterre, de Galicia, podría aplicar tranquilamente a ese plan, pero bueno, piden ciudadano español con pasaporte vigente para arrancar. Así que bueno, yo calculo que el principio sería Galicia. Bien. Romy, lo que vos necesitás, las dudas que tengan, ¿a dónde te pueden escribir? Vos tenés muchas dudas para dónde ir de España. ¿A dónde te pueden escribir? ¿Dónde pueden encontrar? ¿Qué dudas tenés y qué así te escriben? ¿A dónde? No, mira, yo ya con todos los lugares que me mandaron en el WhatsApp ya tengo todo. Bien, bien. Me dio un montón de información, así que agradezco un montón. Ya con estos lugares que nos quedamos voy a investigar muchísimo para ver a dónde. No tenemos una idea de dónde, más o menos, pero bueno. Y nada, y decirles a ellos tres que le tiren para adelante, que va a ser lo mejor que hagan, salir de ahí de una vez. Así que les deseo toda la suerte. Para, somos 1.012 en este momento. No se vayan porque ahora cuando se van ellos quiero quedarme hablando un segundo con ustedes. Les tengo una propuesta. Ceci, decir lo que quieras despedir. Bueno, yo lo que más pido es que
que las autoridades de España, defensor del pueblo, no sé, autoridades que correspondan, hagan algo para que el consulado de Córdoba empiece a sacar las resoluciones, que nos den una solución. Estamos muchos desesperados, unos más, otros menos, pero estamos, necesitamos salir. A veces sentimos que es como que estamos huyendo del país. Es una sensación espantosa, porque no estamos bien, no estamos cómodos y necesitamos salir de Argentina. Entonces, por favor, que se haga algo para que el cónsul de Córdoba firme las resoluciones. Es muy sencillo bien. Lo que pido. Muy bien. Gracias, Ceci. Lo que quiero decir a los que pusieron ahí que Juan la va a pasar mal y todo en España, tengan un poquito de fe, tiene 26 años. Por el trabajo que tuvo, yo les aseguro que está preparado para cualquier cosa. Así que no se preocupen. Y por lo que yo le hice dos preguntas. ¿Tuviste hambre acá en Argentina? Y me dijo que sí. ¿Quisiste ir a robar? No. El tipo se mató trabajando. Y lo poco que se lleva, se lo llevó con la guita laburando. Y eso son argentinos que valen la pena. 26 años. A los 26 años, él podría estar tomando alcohol en la calle, en la esquina, robando, siendo un vago, tratando de que se lo mantenga el padre. Y el tipo decide laburar. La sigue laburar. Y con lo poco que juntó, se está yendo a España. Denle ánimo, más que decirle esas cosas. Para cosas negativas ya tiene bastante con lo que vive acá. ¿No les parece? Eso. Bueno, gracias a todos. Me voy a quedar un rato, Gonzalo. La miseria... ¿Qué dice? Gonzalo, la miseria es igual de mala en todas partes. Sí. Decime cuántos españoles hay pidiendo en la calle, Calpe. Contame. Te está diciendo acá el chico que va a un cumpleaños a 4 cuadras de su casa y tiene que ir armado. Que al padre que trabaja de pedido ya, un trabajo que es para chico de 20 años, le robaron hasta la mochila. ¿Para qué se va a quedar acá? Es un pibe que tiene papeles, que se rompe el culo, que trabaja. ¿Qué va a hacer? No le queda otra, hermano. Cuando ya no te queda otra, eso es lo que pasa, que muchos no nos entienden. Y a pesar de todas las historias que cuentan acá, gente que te dice no tengo para comer dentro de 15 días, que la historia de Jere, que si no se, que ya todo el mundo la conoce, ¿les parece? Buscan un escapar. Y si tienen la posibilidad, háganlo. Allá alguien los va a ayudar. Y si no, se van a romper el orto. O va a vivir con alguien lo va a ayudar, va a arrancar. ¿Qué más importante? A mí me llegan fotos. Fue el cumpleaños de Juan García, que está del otro lado. Me mandó una foto. Juan García con Romina, que es la chica del video que hicimos con y Martín, y Alejandra en la misma casa. ¿Saben la emoción que es para mí eso? ¿Por qué? Porque recién llegaron, no tenía nadie, y ahora están todos juntos allá. Severo está con Pablo Sarmiento, que llegó hoy. Severo lo fue a recibir con la remera que yo le regalé de Charlie García. Le estuvo toda la semana buscando una casa para los chicos. Eso es lo que una persona necesita cuando necesita ayuda para iniciar, eso es genial. Y que nos podamos ayudar entre todos y que se quede. A ver, hay muchos aprovechadores, obviamente. Ojo con ellos. Pero la gente que vale la pena, hay que ayudarla para darle el puntapié inicial. Y esa persona queda tranquila y va a ser agradecida toda su vida. Y al que le necesite, seguramente Juan, después lo va a ayudar. Y eso es la cadena de favores que tratamos de hablar. Sí, Juan. No, que yo quería agradecerte a vos toda la información que da Lili. Lili, que sí. No tiene qué. Liliana es una mentira. Liliana se fija en Wikipedia las cosas. Pero es una genia la Lili. Se la sabe toda. No lo engrosen. Pará, primero a GT Darío. Gracias por un aplauso, le damos porque es miembro. Se acaba de hacer miembro. Mandamos un mensaje al Instagram. Gracias. Mandame un mensaje al Instagram que te pongan en el grupo de WhatsApp. No la endiosen, porque después se cree que es una genia de verdad. Ella busca información. No, Liliana lo que hace es te ayuda a la primera y después te cobra entre 4.000 y 5.000 euros para arrancar a hablar. Para arrancar. Son españoles, repito, son españoles. Y lo otro, lo último que quería decir sí. Es que no es lo mismo pasar hambre acá, o lo que yo veo, que pasar hambre allá. Porque a ver, no explícame eso. Comprar a la noche. ¿Cómo? Que acá ponele que pases hambre, allá o acá. Por eso también nos vamos con poca plata todos. Porque no es lo mismo estar acá que no podés salir ni a tirar la basura a la noche. Seguro, tranquilo. Que estar allá. Nosotros vemos videos, como te comentó mi papá,
a lo loco, y hasta los jubilados salen a pasear. Son las 2 de la mañana y no hay ningún problema de nada. Tenemos una nueva, perdón. Espera, ahí vamos con eso. Tenemos una nueva miembro que es Doris Gentile. Gracias, Doris. Mandame un mensaje al Instagram y te agrego el grupo. Escúchame, Juan, si te llevas 4.000, te cuento que te puede comprar 4.000 tapas y vivir comiendo tapas. Así que no te preocupes. Vimos a paquetes de video, 40 céntimos. Está. Mirá, escuchame una cosa. Hambre no vas a pasar. Y cualquier cosa, vos me mandás un mensaje. Allá hay un montón de gente que no tiene mala onda y que te va a decir las cosas y te va a dar el puntapié, te va a ayudar para que no te falte nada. Eso no, yo no, te no, digo. Tu grupo, de los del grupo, de la gente de acá, todos los de siempre, que son Calpe, Carpi, el alcalde, todos son Severo, son todos los siempre buenos comentarios, siempre ayudan. Mirá, todo lo que veo desde acá. Mirá, es una locura. Ya están diciendo. Eso quédate tranquilo, que te va a ir bien. Lo que no estoy de acuerdo, y es por eso, ya los dejo libres un segundo, porque la verdad la cagaste dándole, hablando, nombrando a Lili, porque yo no, la verdad que esta mujer, y se ríe acá Mariano. Liliana, sí, ¿vos le pagás a esta gente para que hable de vos? ¿Qué? ¿Quién? O sea, ni siquiera estás viendo el programa, Liliana. Te cagás en el programa. Para que tengo un nuevo miembro. Juan Andrés Solana. Callate la boca, Liliana. Acopla, sí. Escucha, Juan Andrés Solana, gracias, hizo miembro. Gracias, a Juan Andrés. Gracias. Mandame mensaje al Instagram. Ahora sí, Liliana. Agradecer por lo menos a la gente. A ver, agradecer a la gente que gracias. Te está. Gracias. Sí, ahí está. Exacto. Gracias a todos. Yo estoy acá para apoyarlos. Que no se olviden que ellos son españoles, que ellos tienen la sangre española, que no le vayan en contra, que ellos van a ir a trabajar, que no van a ir a pedir nada. A Juan le va a ir bien, al hermano le va a ir bien, al papá, que es un genio, también le va a ir bien. Ceci también, el marido de Ceci también le va a ir bien. Gracias. Todos les va a ir bien, que no sean así, porque ellos van a trabajar, ellos no van a pedir a nada a nadie, y van a aportar al gobierno, y van a pagar sus impuestos, Mariano y todos. Exacto. Nada más. Exacto. Pero nada más. Escúchame, Liliana, cada vez que te llamo me baja la audiencia, es increíble, pero por ese a propósito. yo te lo voy a demostrar ahora en los comentarios. Mira, ¿a quién prefieren? ¿A Walter Aniston o a Liliana? Pongan Walter. El que quiera, todos pongan, todos van a poner Walter, pongan Walter. Pongan Liliana. Y acá el alcalde te dice, Lili ama a Galicia, nada más que agregar, señor juez, tiene razón. Juan ingresa al grupo de WhatsApp, sí. Juan, ahí te, después yo te paso. Pero vas a ver, mirá, Walter dice Gustavo, Carpi, mirá, yo los voy poniendo, vos no lo estás viendo, ¿no, Lili? Entonces yo te voy poniendo. Carpi dice Walter, Francisco dice Walter, Raquel porque dice. Pagaste, no, Sergio dice Walter. Están los bots. Sí, son bots de Milei estos. Javier dice Walter, todos me votan a mí. Mirá. Tenemos una nueva miembro. Norma Centurión, bienvenida, mandame mensajes. Katy dice Lili. No, mentira. Mirá, Mariano dice Walter, Luisito comunica, dice Peter. No, Peter dice Luisito a comunica. Me gusta cuál es. Bueno. Igual Lili, me gusta igual Lili. Ramiro dice Vincent. Está pagado por Ramiro. Sí. Bueno, todos. Alberto Souto bueno. También dice Walter. Todos dicen Walter. Bueno, ¿cómo andas de la diarrea, Lili? Eso quedó en Barcelona. Bueno, más mejor. Bueno, listo. ¿Algo más para agregar, Liliana? Nada más. Listo. Nada más. Muy bueno el programa. ¿Cómo está la lluvia en Estados Unidos? Ay, por suerte hoy salió el sol, por suerte, porque ya estábamos pasados por agua. Bien. No aportó mucho tu información. O sea, como periodista en Estados Unidos tendría que haber dicho el temporal, no, tantos mililitros. Una tempestad, claro, Ofelia, que pasó por Nueva York y sí. Estaba yendo hacia el norte, vino desde. O sea, vos te diste cuenta una cosa que a todos los huracanes, las tormentas, le ponen nombre de mujer porque rompen las pelotas. Porque, o sea, si no le pondrían nombre de hombre, ¿no? Ofelia, todos los nombres. Estaba el niño. A ver, no, eso es. Sí, los niños también rompen las pelotas. Bueno, listo. Gracias, Liliana. Me hiciste bajar un montón en la audiencia, todo poniendo Walter ahí. Listo, gracias. Hasta luego. Bueno. Bien.
creo que vimos todo. ¿Alguno tiene canal de YouTube? ¿Algo que tenga que... una página de internet que venda algo? Nadie. Normalmente dice que no. ¿Juan? Cuando está allá, porque miedo en el celular en migraciones. Bien. Póngale buenos mensajes a Juan, de que le va a ir bien, ahí al padre que se queda acá, al padre, imagínense ser padre que se te vaya a tu hijo, bueno, todas esas cosas, así que no quiero leer comentarios negativos hacia Juan. ¿Qué más? Nada más, creo que ya estamos. Vamos a ver el debate presidencial, ahora en un ratito lo voy a ir a ver, porque es como ver Bailando por un Sueño, y un saludo a Insarralde, que la pasó muy bien en el chate, de $25,000 por día. ¿Querés hablame de qué es para vos un político argentino, Mariano? Te digo, Insarroalde, vos ves lo que hizo. $25,000 por día, estuvo 10 días. Son 200. Vos decías, sí. Vos decías que 6 de cada 10 argentinos son pobres. Sí. Bueno, 10 de cada 10 políticos son ricos. Pero ¿se cobra bien en el Estado? ¿O cómo es para juntar tanta plata en el Estado? Yo no conozco a ninguno pobre. No conozco ninguno pobre. A mí me da gracia que no le cierra ni siquiera la declaración jurada en blanco. No, te ponen que tienen 300,000 pesos en dólares. Ay, yo soy más fiscal de una casa por 25,000 pesos. No, sí. No hay chance. Yo tengo acá, se me llena de gato la casa, es una cosa. Bueno, Yatma tiene gato también. Bueno, gracias a todos. Romina, espero que haya. Gracias primero porque te avisé 3 minutos antes de salir. No, de nada. Primero, gracias. Espero que el grupo te ayude mucho para que llegues bien y todo. Ya sabes que ya estás ahí, así que eso. Se roba bien, dice Mariate. Un sueldo, a ver qué dice acá, pará. Ego Mascota, que tiene un gato, debe ser la de Insaurralde. Un sueldo en España no alcanza. O compartes piso o trabaja tu pareja contigo. Está bien, bien. Son opiniones. Vudú vivía en Humeda, no tiene razón. Gonza, ojo, yo tengo 2 gatos. Sí, pero estos son gatos caros, Mariví, no son gatos felinos, digamos. Son gatos con uñas implantadas. Suerte, Juan, te irá muy bien. Bisum de Gilberto, gracias, Gilberto. Bueno, ya se están repodridos, ¿no? Están en el aire, sí, se quieren ir a la mierda. Ya están todos repodridos. Listo, bueno, gracias. Yo me voy a quedar un toque más. Gracias a Romy, gracias, Romy. Chau. Chao. Lo que necesites, puedes contar con nosotros. Chau. Mariano. Chau, gracias. Gracias. Yo creo que emigrás y te crece el pelo. Ojalá. Te lo aseguro. Te doy mi palabra. Ojalá. Te doy mi palabra. Chau. Ay, Dios. Juan, en la semana te voy a escribir porque te voy a ir a ver allá para hacer un video antes de irte. Listo, no hay problema. Que, nos vemos. Saludos a tu. ¿Qué es eso que salió ahí como un like? ¿Qué dice así? No. Te acaba de salir un like al lado. Sí, pero dice así y salió del otro lado. No sé por qué. ¿Qué tendrá que ver algo eso? Está buenísimo eso. No lo vi. Pará. Pero el dueño del canal sos vos y no sabe cómo. Pero fue buenísimo, no sé cómo salió, boludo. ¡Ahí está! Lo que pasa es que soy especial. ¿Pero por qué a vos te sale y a mí no? Porque capaz que tiene que centrar bien o algo de eso, no sé. Capaz que me están donando plata. A ver, Ceci, hacé así, a ver si te sale. Hacé así. ¿Así? No, ahí. Ahí. Bueno. No sé, alguien te... No sé. Rarísimo lo que acaba de pasar. Bueno, gracias, Ceci, y gracias, Juan. Los dejo. Gracias. Gracias. La corté. Ahí está. Gracias, Juancito. Chau. Bueno, gracias a todos. Pará, voy a leer algunos comentarios. Estafador, me dicen acá. ¿Quién me puso estafador? Bueno, no sé. ¿Será tu móvil? ¿Qué más? Los comisarios... Bueno, eso no. Vivo sola. A ver. Vivo sola y me alcanza y puedo ahorrar. Depende del sueldo y dónde vivas. Gracias, dice Vanilla. Pará. No sé qué puso estafador. Se puede. A ver, acá. La vida da pistas. A ver, no sé si fue un interrogante. ¿Se puede mirar siendo comerciante con 22 años de experiencia? Sí. Sí. Se puede mirar lo que sea, siendo lo que seas. La cosa es que tengas un plan de qué vas a hacer allá. Gonza o Juan o alguien, mensaje de José Antonio Cedera, estoy en Barcelona. Dile a los hermanos que me llamen por WhatsApp. Bueno, muy bien. Que se conecten conmigo por Instagram y vemos. No le gusta que le descubran sus artimañas. Che Gonza, la Lili lo dejó el japonés. Es un lápiz. Acá, César en España, que se pueden suscribir ahí, al igual que la paraguayita, al igual el pasaje de ida o el vikingo, todo. César en España, ya llegó a los 1,000 suscriptores.
Cuando antes salí en el programa, tenía 11 suscriptores. Poné, si estás ahí, César, poné, gracias, Gonzalo, sos muy dotado. Ponelo ahí en los comentarios, yo te lo voy a leer. Pagame las milanesas, no me dejaste nada, ni un vacío me dejaste. 882, va bajando, mi cara sola no suba. Merakio te ama, dice acá, Caletal. Anda a probar el Merakio. Si, 50, bueno, ¿qué quiere? Yo no veo, ya mató las cosas. César, ¿ya dejaste Vodafone? Sí, lo dejó. Ídolo, gracias, ¿qué dice? Sos muy, no, ditado no. Ditado no, dos. César, ya dejaste Vodafone. Pará, consulta, ¿hay trabajo de operador de cloud en España? El que puede saber eso es Carpi, pero imagino que sí, Rustibel, imagino que sí. Todos con Onur. En televisión española, en el 24 horas se emite el debate en Argentina a las 2 de la mañana, diarrea. Si igual si entran a la en YouTube y ponen PPT, como, a ver, no sé cómo explicarlo, P de papá y T de Tilo, en vivo, ahí van a ver el debate, porque creo que Canal 13 la transmite en vivo y ahí lo van a ver. O pongan Canal 13 en vivo y lo van a ver. ¿Qué más? Calpe se van los hermanos solos, se van con hijos de Barcelona, ¿por qué sacan el pasaje? Bueno, no sé. Soy pensionista, cobro 1.500 euros de pensión, pago 500 euros de alquiler y llego perfectamente sin ayuda de nadie. Muy bien, Antonio, felicitaciones. Acá dice, por TN en vivo debe salir en YouTube también, eso, lo pueden ver ahí en YouTube, seguro va a estar. TN en vivo, dicen acá. El Clark es el auto, sí, está el Clark, que es el auto elevador, y después está Clark Kent, que es Superman. Bueno, no sé si sabían. En la Cámara Electoral, también en vivo, dice Flor, Flor R. Pete, en vivo, Liliana, no, acá no. Libertad de expresión. Los zurdos siempre censuran. No sé quiénes son zurdos. Yo soy zurdo, pero porque escribo con la zurda. No sé, yo no censuro a nadie. A ver, espera. Pete en vivo, claro, es lo que está pidiendo. Claro, a mí me lo voy a llamar al alcalde que está ahí al pedo. Está al pedo después. Lo voy a llamar al alcalde un segundo porque quiero que. Espera. Porque la verdad que me indigna esto que Liliana ponga Pete en vivo. A ver, alcalde. El alcalde. Que si Daniel, amo la familia de Anistones, Gonza, padre de los Anistones, ABC, que es miembro. Donaciones de esperma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vos sabés que yo vi, primero bajé la televisión, estoy hablando con el alcalde de Valencia, y el otro día le mandé un audio riéndome de cómo explicó la inseminación artificial, impresionante. Vos acabás de ver en los comentarios que Liliana, que es administradora del canal, puso Pete en vivo. Sí. El Pete es sí, una felación acá en Argentina. No, no es una vergüenza. Lo que pasa es que la Lili tiene una fijación sexual. Vos fíjate que siempre hace esas cosas. La Lili, todos creen que es buena, pero tiene esos problemas, tiene muchos problemas, tiene adicciones, tiene como un montón de cosas que nosotros las sabemos y la gente cree que no. Exacto. Que es buenísima, que es todo bueno. Pero tiene muchos problemas. Primero que tiene hongos entre los dedos de los pies. Sí, tiene y olor a pie. Olor a pie, pie plano. Hay un nombre para esa enfermedad, pero no sé cómo se llama. No, eso no lo sé. Que son pies olorosos, digamos. Claro, busque cómo lo vimos acá. Sí. Escúchame, ¿vas a ver el debate, el debate de presidencial o te vas a dormir? No, estamos acá esperando que finalice tu programa para comenzar a ver el debate. Sí, lo vamos a ver. Bien. Lo vamos a ver. ¿Viste el directo? Primero saludos a Moni, si está ahí, le mando saludos, si está en vivo, sí, viendo. Está acá al lado mío. Sí, bien. Pero si pongo la televisión, me putea porque pongo la televisión. Exacto. Bueno, esperá, de lo que viste en el directo de hoy, así ya voy cerrando. Haceme un resumen, sí. ¿Qué pensás? ¿Escuchaste a un policía que se retiró y se va con 4.000 euros? ¿Escuchaste a otro muchacho que ya tiene la cabeza en España y se quiere ir? ¿Escuchaste a Cecilia en Tucumán? Onur, y bueno, Onur. Onur. Escúchame. Sí. No, pará, porque no, ya más se equivocó. El olor a pata no es halitosis. Halitosis es el mal aliento. Sí, perdón. Que eso también tiene. Que eso también tiene. Sí, una vez se despertó, teníamos un jarrón, nos habían dejado en el hotel con flores y amanecieron todas hechas, como negras. Pero es porque ella le estuvo respirando. El cepillo de dientes se escapa. Sí. El cepillo de dientes se escapa del baño cuando va la Lili. Exactamente. Bueno, pará. Hacemos un resumen de qué te pareció el programa. Me parece genial. A mí me gustan estos programas donde cuentan
gente nueva y contando qué van a hacer. La verdad que sobre todo me llega un poco el tema de Juan, porque va a ser algo que es muy arriesgado. Si bien leí que Lili comentó, tampoco sé si es cierto o no, porque viene del lado de Lili, pero que va a tener papeles. Sí. A ver, nunca es recomendable venir sin papel. Eso es muy importante porque se hace todo cuesta el doble, todo es más difícil. Pero no puedo dejar de desearles que les vaya muy bien, ¿entendés? Es el deseo que tenemos todos de que, a ver, esta gente que se arriesga, que está dejando todo lo que tiene por venirse para acá, que tengan un futuro. Es lo único que podemos hacer nosotros desde este lado, es desearle lo mejor y ayudarlo en lo que uno pueda, ¿no? De distintos lugares. La verdad que todos sabemos cómo es el español en cuanto a ayuda a la gente y demás. Pero bueno, no sé, vienen con todas las condiciones en contra. Yo creo que espero que las puedan revertir, afrontar, bancársela y darle para adelante. Es increíble que alguien que está en su país viviendo con un trabajo, con todo, quiera dejar todo eso para ir a arriesgarse 100%, ¿no? Con todo, porque se arriesgan con todo. Exacto. Eso es lo que un poco pinta lo que es la Argentina también, ¿no? Exacto. Acá Lucy 1812 dice: qué pereza. Utilizáis, así que ya sabemos que es española porque habla, utilizáis, sí, la libertad de expresión para opinar de todo. No os sintáis obligados, por favor. Si se llamara libertad de callarse, nos cerraríamos muchos comentarios. Son sin sentido, imagino, que será lo que... Bueno, yo le respondo hemorroides, que es una frase que utilizamos acá en el canal y que todos ahora le vamos a dedicar un hemorroides a Lucy. Y también quiero agradecer a Juan Pablo Ñañez. Me gusta que tenga Ñañez. Dos Ñes en el apellido, alcalde. Quiero que me mandes un mensaje al Instagram y te agrego al grupo, amigo. Y mil gracias por hacerte miembro. Muchas gracias. Te aplaudiría, pero estoy sosteniendo el teléfono. Hemorroides le ponen a Lucy. Vikingo. A ver, para, porque a ver. Vikingo. No me estoy metiendo con nadie. Estoy respondiendo al que ha reclamado libertad de expresión. Es que acá, mira, yo te estoy leyendo, Lucy, 1812. Acá todos pueden decir lo que quieras. Y más, acá toda la gente está diciendo hemorroides, libremente. Y si yo digo pongan diarrea, seguramente van a poner diarrea. Y si digo que pongan alcalde corrupto, van a poner alcalde corrupto. Listo, alcalde, ya está. Yo creo que ya estoy por hoy. No sé qué opinas. ¿Vos decís que siga o... ¿Nos podemos? No, solamente quiero decirle que ahora pronto, el 9 de octubre, es el día de la fiesta de Valencia. Sí. Comentarle que eso, que ya tenemos preparado toda la parte de pirotecnia para las mascletas, para los fuegos artificiales y demás cosas. ¿Y en estos días se ha estado eligiendo toda la comunidad fallera, la reina, ¿cómo es que se llama? La fallera mayor, la infantil, todo eso. Estamos trabajando para la gente y para los valencianos. Dale, ¿pero vos te vas a ir o te vas a quedar en las fiestas? No, me voy a quedar. Qué mentira. Me voy a quedar apoyando esta fiesta. ¿Sí? Alberto te dice alcalde corrupto. La pucha. ¿Qué pasó? Bueno, escúchame, ¿nos podemos ir cantando un tema de Nino Bravo? Un tema de Nino Bravo. El que vos quieras. ¿Cuál querés? Esperá. Podemos cantar o Carta Amarilla o... No, América, lo más conocido. América. Esperá. Nino Bravo, Esperá, que quiero ver cuál es el que... Siempre me dome. Esperá. O Noelia también puede ser. Uy, Noelia es muy bueno. Esperá. Esperá. Nino Bravo. Esperá, estoy buscando la letra. No, Pregúntale a la audiencia si saben de dónde nació Nino Bravo. Sí, es valenciano, por eso lo estoy ofreciendo. Espera. Uno de los mejores cantantes de la historia. Pero vos sabés el ritmo, porque no lo sé. Es hay una chica que es igual, pero es distinta. ¿Cómo? No, ¿cómo es? Arruiné la canción, no arruiné, no. Bueno, nos vamos con el estribillo. Porque... Nos vamos con el estribillo. Bueno, libre canta. Sí, no vamos con el libre. Libre me la sé. Pará. Dale. Espera. Pero no, yo no estoy viendo a usted porque tuve que pausarlo. Vos escuchame por teléfono. Vos me seguís. No, pará. Tiene casi 20. ¡Pará! Nah. Alcalde, esperá. Tiene casi 20 años y ya está. Cansada de soñar. Pero tras la frontera está su hogar.
su mundo y su ciudad. Se ríe, boludo. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Alcalde. Libre como el sol cuando amanece. Soy libre como el mar, libre como un ave que escapó de su prisión. De su prisión y vuelve al fin volar. Qué temazo, por Dios, estoy emocionado. ¿Por qué? ¿Pero por qué te van las notas como eso es Scooby-Doo hablando, cantando? Porque canto como el culo, pero eso no es culpa mía. Bueno, la listo. Moni ya me pegó 4 codazos para que me van a echar del piso. Bueno, chau, alcalde, gracias. Ay, Dios mío. Chao, querido, nos vemos. Chau. El alcalde, qué mal canta. Un día lo voy a hacer cantar en vivo. Bueno, esto es sufrimiento, me muero. Gracias a todos por haber estado. Esta semana voy a hacer. Tengo que ir a hacer 2 videos, tengo para hacer, que están muy buenos. Vamos a ver si me da el tiempo para hacer los 2. A ver si sale el me gusta, por eso estuvo buenísimo, pero no sé cómo salió. Voy a averiguar. A ver cómo es. Pará, ¿qué dice? Alcalde, Niño Bravo es de Aliet de Malderit, donde se inventó la Coca-Cola. Me parece que era de Valencia, Juan, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? Eso. Puede haber una pelea con el alcalde con esto. Bueno, chau. Comenten. Estaría bueno que le recomienden. Mira, en este momento somos 755 personas. Si cada una de esas personas le recomienda a un amigo, a un enemigo, a un vecino, decirle, hay un boludo que se llama Walter Aniston que tiene un canal, suscríbete, vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Así que eso. Me sale solo a mí. Sí, es verdad, Juan. Bueno, chau a todos. Suscríbanse y gracias por estar. Buen domingo y voten bien. Chau.